Thank you Dale popo encima, oh, popo encima, dale, dale. Si estás buscando las mejores reacciones O quieres enterarte de todas las noticias Pa' que te lleguen nuestras notificaciones está sencillo, suscribirte a por encima popo encima, dale popo encima, dale, dale, popo encima, dale, dale, dale popo encima, dale popo encima, popo encima, dale, dale Si ya escuchaste la nueva canción, si estás en nuestro canal Eso se trata, cámara, luz y acción, nuestra química y tu atención, no hay competencia en video reacción, para el aburrimiento somos tu mejor opción. Popo encima, dale, popo encima, popo encima, dale, 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 popo encima, dale, popo encima, popo encima, dale, dale. Qué es la que hay corillo, estamos de vuelta, estamos en vivo. Buenas noches, buenas noches a los primeros comentarios. Diego desde Chile, saluditos, Diego. Tenemos a Eric desde Austin, Texas, que la que qué es la que bienvenido. Jeremy, estamos activos, claro para que, por que por sí. Acá para el Twitch por acá porque estamos en vivo en Twitch y en YouTube a la misma vez. Vamos a ver quién tenemos por acá. Saluditos a Mira, tenemos a Tiago aquí metido. Por lo menos nos dejó saber que es fake. Tiago PZK, fake. fake. Ok. Gracias, gracias. No me emocionó. Está bien. Está bien. Hola, Isadora. Tenemos a Lucas por primera vez. Primer comentario. Let's go. ¿Qué es la que hay, Corillo? Niquijito, está de vuelta con nosotros. Niquijito. ¿Cómo le bajaste 7500? ¿Cómo a a quién está este, liderando aquí en el, en el Weekly? Crows Crows Crowds. que te quitaron El primer lugar Sorry Crows O Crows J18 Diablo cabrón. Okay, Y en okay. los GIF Tenemos a Guat Guatona Gua Guatona 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 <laughs> 5 gramos ¿Alguien que me explique Qué significa guatona? Porque los 5 gramos Sabemos lo que es Obvio <laughs> pues, Probablemente Eso sabemos Lo que no sabemos Es el guatona ¿Qué significa eso? Gorda Ah Eso significa gorda Ah, oh, okay, okay. ¿De dónde? ¿En, ¿En dónde? ¿De dónde? Eso I mean, ¿en qué país? ¿En qué país ¿Qué se país? usa eso? Vamos oh, a ver Tú dijiste que te gusta esto más acá Está bien, sí Me gusta acá Porque pues puedo verlo más de cerca eso Pero me gusta allá Porque me puedo Ah, pero mira, ya lo pusiste Ah, venga Eso se ve bien, bebé ¿Puedes ver qué tú dices? La cámara, como que sincero, estoy aquí, estoy todo el live mirándome acá. ¿Entiendes? No te mires, mi amor, tú sales bella como siempre. No, de es, que... De okay, me, no. es que no estás entendiendo, porque yo Yo sé que yo soy bella. El punto es que estoy leyendo los comentarios o siempre estoy mirando para acá. Oh, okay, okay, los okay, comentarios comentario. antes estaban acá, o sea, no miraba para el otro lado. Anyways, ¿a qué vinimos? Bueno, ¿tú bueno tú eres el que sabe? yo eres que sabes. Yo no sé. Tenemos un par, par, de, par de cositas Que hablar antes de movernos a hacer reacciones hoy. Tenemos el tema de Rabo Alejandro, tenemos este el tema de México, que dicen que van a pegar a dar multa. Eh, vamos a empezar con eso. So, dicen ¿Multas que en, por qué? En México, uh, estoy tratando de encontrar la noticia por aquí, dicen que van a empezar a dar multa por canciones que ofendan a la mujer en los shows. En los shows, no en la canción como tal. En, bueno, en, lo, en los shows. O sea, si tú haces un show en, en esa ciudad de México... Y tú cantas una canción de denigrante a la mujer. Uh -huh. So, puedes coger una multa de hasta, creo que de algunos 30, 40 mil dólares. ¿40 mil dólares? Por llamarle una mujer perra, que eso es lo más seguro, lo que la prende más. ¿Tú really? ¿Te imaginas eso? Ya lo Baby, que perra te ves, te ves bien puta. Multa, 40 mil pesos, pero que yo quería que él me dijera eso. No, pues entonces, tú te imaginas a Anuel a, a ahora para... Pa, millones. No, para, ¿cómo se dice? Eh, cambiar su, su ronda-down de canciones uh -huh. del show que le duraba tres horas, ahora va a durar 15 minutos. Ya lo full. <laughs> Tiene tres canciones que no son denigrantes cabrón. Y, la, y, la, y como que era las multas van a estar en esos tres minutos. Está so. cabrón, ahí sale jodido con todo. Dijalo en serio, yo no sabía. I can't, I can't believe they, like, if you pueden hacer eso. Yo yo entiendo, I mean. En algún momento eh, dijeron que iban a multar por poner eso en las tiendas. En esa, yo te la doy, fíjate. En las tiendas. Poner música no así, en, las de tiendas. Poner eso en las tiendas. No deberían de ponerse en las tiendas, Ahí Ahí yo te entiendo que Ay, sí, niño. está bien, cool. Puedes multar, porque eso no es música para todo el mundo. Es la realidad del asunto. Oye, está en crucero. No te en el crucero que nos fuimos. Nosotros nos fuimos en el Allure. Jairo López en el super chat. Saludito a Jairo López. Dice: La Raptor quedó cool en el video, ¿verdad? Gracias, gracias. Ajá. Esos son los los, los los videos que uno hace por tres likes para que tú veas. <laughs> ahí arriesgando la guagua y todo. <laughs> ya lo sé. Sí. Usted no se imagina las cosas que. No, eh, que Alexander ha hecho. Por grabar. No, esa, esa guagua ha cogido paleta. Eso, eso no es una guagua sí. de, de trofeo. Esa guagua corrió, ha corrido. Ha corrido casi todo Estados Unidos. Literal. Este En carretera y no carretera. Este weekend había un evento de Raptor. También queríamos ir. Este, se agotaron las entradas. Pero estábamos contactando a ver si podíamos conseguir entradas. Porque nosotros somos importantes. ¿Tú me entiendes? Somos por encima. Al parecer este. no tan importante para la entrada porque no conseguimos una pinga. No, hasta ahora no, hasta ahora no. sí ¿Qué es hoy? Miércoles, eso es para el viernes. El, viernes. Ah, el viernes. Nos quedan dos días todavía, vamos a verlo, a ver si Cruzando se Cruzando los dedos. Cualquier cosa dormimos en la boba, lo hemos hecho anteriormente. Eso es lo de menos, lo de dormir es lo de menos, la cuestión es entrar al evento. Sí, está cañón. Solo no, lo que te estaba diciendo es que nosotros nos fuimos en un crucero una vez, que me recuerdo que estaban dando canciones, yo creo que era de, ah, la canción de, y dice que mi bicho está cabrón. Mano y claro, nene sí. en la piscina. Y, y la es, tan completa, ¿verdad? Completa. No, no, entonces también dieron la de la de "Me gusta la chocha de Puerto Rico", Ca pero tú no puedes hacer eso, hay niños. El eh, cabrón o sea. DJ seguramente no sabe ni lo que estaba sonando. Nada. Ah, mira, canción de Bad Bunny. Oh, él está pegado. Boom, Boom, ponerlo. Oye, es una vergüenza y mira que nosotros somos like full on le escuchamos lo que sea, pero igualmente tenemos hijos y es como que no. Le tienen no, que bajar. Hay música para todo y para cada momento también. So, en, esa, en esa parte no. No, para nada. Ahí no, ahí no. Por lo menos en las tiendas y eso te entiendo, fíjate, ahí no, no se debe. Pero si es un concierto, cabrón. Un concierto, tú vas a hacer un concierto allá. Verá <laughs> que suena la música que sea. Como dice Leandro, quieren agarrar plata de donde sea, literal. Uy. Tacho, en Puerto Rico se inventaron impuestos, Ivo, Iva fue de todos lados. <laughs> el gobierno hace de lo que sea para agarrar de tu dinero. Está cabrón. Está Oye, cabrón. Hoy, en, hoy en día uno trabaja más para los impuestos y para tener. Que... La música más pegada ahora mismo: reggaetón y los corridos. Y en las dos usan palabras obscenas y todo el cuento. Like, Vamos a sacarle los chavos a estos cabrones. No van a venir aquí y van a cantar de gratis. Mm -hmm mínimo 40 mil dólares para la acá. Diablo está cabrón. Eso va a ser difícil, difícil como. Eh, Mira, gorillo, eh, ¿qué, ¿qué me dicen del de documental, si se le puede llamar documental de del chombo de Cancelbero? Debemos hacerlo. Mucha, mucha, mucha gente me ha escrito. Ah, antes de que continúen con Cancel vean el documental que hizo o el episodio que hizo el chombo de Cancelbero. Okay. Se van a orientar mucho. Porque he, he like goes in depth de todo. Él, él a mí, sí, él, él hace muy buen contenido en esa parte de como que teorizar y desmeduzar qué fue lo que pasó. Y, y toda esa vuelta. Hmm. No sé, vamos a leer los comentarios. Uy, no. Sí. No, sí, no, <laughs> sí, no. Diablo, sí, sí, en serio. Nicky. No, sí. Nikki, Nikki Atrión bajo 41319 dice Ibero te ves súper apretá y dura y ese pique TDP reactivado. Gracias. <laughs> ¿Qué significa apretá? ¿Apretá? Para los que no somos de Puerto Rico. Oh, para los que no somos de Puerto Rico, apretá. Es como que... A I mí mean, yo lo que como ready, como okay, que he hecho un chiste ya que Verónica no lo corrigió. Yo sí soy de Puerto Rico. Ah, pensé, "Really, <laughs> qué bobo eres." Como que los que para los que no somos de Puerto Rico hablando como que en tercera persona hacia ellos, pensé que estaba Pero diciendo. te es supe la preta y dura. Piquete de PR. Okay, ok. Gracias, Nicky. Eh, yo creo que Niki tomó su, su primer lugar otra vez. Vamos a ver si es verdad. Sí. sí. <risa> <risa> eh, pues sí, mano. So, la gente está... Hay un debate de si sí o no. Pues... Ahorita tiramos una encuesta. Diablo, sí. Está, like, literalmente a favor de Total 50-50. Pero, ok. Para los que están diciendo que no, ¿por qué no? El punto es que... Fíjate, te, hay que ser honesto eh, la, eh, por lo menos el público, no voy a hablar de, de específicamente de los venezolanos Porque he tenido mucha gente que me ha escrito hoy Que no son necesariamente venezolanos Me han escrito de, de diferentes países que son super fans de Cancelbero Pero por lo que puedo ver los fans de Cancelbero No son... ¿Cómo te explico? No son atacantes, ¿Cómo te, cómo te explico? Porque, o sea, nosotros entramos a esta reacción totalmente nuevo. No sabíamos una pinga Nada. del tema. Nada. Y aún así, pues, le dieron buen recibimiento. Todo el mundo en los comentarios fue súper chévere. este, La recibieron bien. Okay. Muchos comentarios pusieron como que, ha ah, he hecho la mejor reacción a esa canción que he visto en mucho tiempo. Como que, cool. Hemos hecho otras canciones que no vamos a mencionar ahora mismo. Que, obviamente, somos nuevos al tema de igual forma. Y lo, lo que uno recibe es un hate cabrón. Me entiendes? Y nosotros nosotros arrancamos el video de esa forma. Y nosotros no no somos expertos en esto. Nosotros no no. A mí tú lo dijiste en ese video de Cancelbero. ¿Qué? Eso mismo que nosotros no somos expertos en esto. No no no. ¿Un no nos creemos que no lo sabemos todo claro. ni nada. Porque nosotros estilo. empezamos este canal para pasarla bien entre tú y yo como que pues full ahí hablando. Eh, honestamente no pensábamos que. Y vamos a tener, como que la gente nos iba a estar pidiendo cosas, ¿entiendes? Pero para no, exacto, parecer, exacto. pues caemos mejor de lo que pensábamos. Mira, la realidad <laughs> del caso es, eh, y les voy a decir esto: esto se va a quedar como slogan de este canal. Pínealo. ¿Qué es slogan? En español para los que eh, no saben. Eh, el, qué sé yo, el, el, el está el nombre y debajo, las letras chiquitas de abajo. Verónica, la mujer más linda. Eso, eso, lo, eso, la, eso. lo de la mujer más linda. Por favor, no quedan, que soy una crecida a veces. <laughs> Madre. Bueno, te lo digo Nicky ahí, eso créetelo. Madre. Este, esta cuenta, esta cuenta de por encima, uh -huh. es para que ustedes se rían. ¿Me entiendes? Y la pasen bien. La cuenta de llorar es la bancaria. <risa> 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 ¡Qué estúpido! <laughs> <Ahí está. risa> Esa es la que hay, gorillo. Esta es para que la pasen bien, vacilamos, nos reímos. Cuando queremos llorar y ponernos tristes, miramos el banco, ¿ok? Yo les hago una pregunta. ¿Cómo ustedes están? ¿Cómo les está tratando la vida? ¿Cómo, cómo les está yendo? Like, usted? <laughs> Diablo, porque me que los años pasan y como que yo siento que la línea la está línea aquí y me la siguen moviendo. Te la siguen moviendo. Diablo, puñeta. Uno trata de salir hacia adelante y salir a flote y siempre está como que nadando contra la corriente y es como que... God, es así, eso damn. es así, eso es parte de No, no. Este uh, <laughs> estamos aquí para reírnos, porque si ustedes supieran, mira, hacho, en mi trabajo empezó, tengo una jefa nueva. No sé si lo he, visto, lo he dicho mil veces, pero ya estoy aburrecido de ella. Y ten, necesito, yo necesito este espacio. Uno, por lo menos que usted me den 30 segundos para yo hablar mierda de esa tipa, porque es que. Le digo tipa por no decirle canto de cabrona. Eh, espérate, primero, antes de que continuamos. Me estoy esto, se queda, esto se queda grabado. Eh, la jefa habla español. No. 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 ¿No Le he dicho cansada? vete para el carajo en español mil veces. Lo que hace que no entiende porque es una bruta. ¿Se lo has dicho? Sí. Yo, bueno que aprenda el Google Translate ahí. <laughs> se lo digo, no me importa. A mí no me importa. No. <laughs> no, es mi jefa si alguien si alguien se quiere tirar el ser odioso y, tra y translate y buscarle donde, donde yo trabajo y pues enviárselo pues hágalo ¿Qué? no me importa mañana la botan y pues alguien con ese cargo de conciencia por Tami? Ay, dice? no me cae tan mal. Nick bajo 41319 dice, pero hasta crecía se ve humilde. Y si estás bien dura, yo cuando te veo dudo de mi sexualidad, no te ofendas mal. Es eso. Nicky, Nicky, tienes que bajarle. Eh, panita, tienes que bajarle porque te voy a tener que bloquear aquí los comentarios. Like. Me la estás poniendo roja. Bueno. ¿Qué tú, qué a ti no se te ve lo rojo porque tú te maquillas. Esto vela? no es ni justo, mano. Las mujeres, las mujeres versus los hombres, like, no, no es justo. Uno, uno se blush y se le nota que uno se pone rojo. Tú no, no es que tú estás maquillado. Y tú eres super blanco. Y tú eres súper negra. Gracias. De nada. Oh, no. <laughs> Mi color real es brown mahogany. Okay. Caramelo. Super caramelo. Cállate la boca. Anyway. Deja, de estar, deja de estar... mirando la cámara así de sexy... Que ya Nicky está dudando... Dame gafas... Dame unas gafitas por ahí o algo... Nikki, me tiras al inbox... Para pasarte el, el... only... Wow... No pensé que iba a soltar Verónica, esto tan Verónica temprano. ha tenido... Verónica ha tenido ofertas ya en el inbox... Tirándole... Cállate. Gente... Gente preguntando... Mira... Este... No hay contenido adulto por ahí... No lo pienso hacer... Se lo, yo, se lo mira, en el verla. momento, en el momento, gracias a Dios que Verónica abrió ese mensaje y no fui yo, porque yo le hubiera mandado una foto de mi maceta. <laughs> era lo que hay esto, papi. Maceta mi no, fue empatía. <laughs> adiós, pero tú no sí, querías contenido jugada. de adulto. <laughs> Ahí está, acho, no les digo la verdad, H, uno lo piensa. como, ¿Se recuerdan hace cinco segundos que le estaba diciendo que siento que me mueven la eh, línea? Esa salud tiene que echarla para el frente, bebé. La tuya también te está dando en la cara no, no es en la cara es que está ahora se veía un spot blanco pero ahí. ahora estoy iluminada tío. Eso son efectos de luces baby si no si de cine Salúdenme, Ay, viste no sé quién eres porque le estaba dando muy rápido a dónde se fue a dónde se fue Aleac 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 2 <laughs> Cés la muerte Son una canción eres la muerte no sé no sé qué significa... muerte. Ajá... Decías... ¿De qué? ¿De qué decías? ¿De qué? ¿De cuál de todo? Porque me interrumpiste? No sé porque no, 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 sé. Puedo, no puedo... Ah, que mi jefa este es una pie. cabrona y punto... Me tiene mal... Me tiene mal... Mira, yo... yo y es que... ¿Sabes qué es lo que pasa? Que yo soy una persona que yo no puedo esconder mi hipocresía... O sea... Perdón... Tengo que ser hipócrita <laughs> con ella porque es mi jefa... Es con la única persona <laughs> en esta vida... Con ella... Yo, te, yo les puedo decir a ustedes que yo, yo tengo que ser hipócrita con ciertas personas en la vida, y es porque la vida me obliga. Son bien pocas las personas. Las con las que él comparte a sus hijas, porque lamentablemente están ahí, al igual que viceversa tú también, con los que son mis jefes, y del igual de la otra manera, con la pareja que pues, yo digo, porque ¿quién carajo se quiere llevar con las parejas de su ex? Pero, anyways y yo pienso que con ella ella ya sabe que ella y yo como que no transamos y me sigue como que como que cucando entonces de las personas que te mira y te dice ¿tienes una pregunta? cabrona te acabo de hacer la pregunta ¿qué fue lo que no entendiste? ahí uh Chanel de vuelta Chanel guión bajo 894 dice saluditos mis padres ¿pueden reaccionar a volver de ragua Alejandro y Tiny y si no déjenme saber jaja ¿Cuál es esa? Y Tiny, ¿No la escuchas? Nicky Atrion bajo 41319 dice No te pongas celoso que yo estoy feliz con mi futuro marido Alexander Y tú también estás duro y combinas con Vero Sois mi ejemplo a seguir de pareja y matrimonio os quiero y salud y bendiciones desde España, mis amores. Ya hablo España. España, Ah, no, así ah, sí. ya, ya lo leí con ese acento y todo. Ahora sí me, ahora sí me cayó bien, fíjate. <laughs> qué sangra. ¿no? Eh, mira, después que ah, no nos menciones. Después que Tiago no nos menciona, vamos a seguir Forever. ¿Qué, like, Tiago. ¿Qué? Que después que Tiago no nos menciona a nosotros dos, vamos a seguir, mira, Strong Forever como relación. ¿Por qué Tiago? Porque Tiago menciona a uno en una canción y se dejan. Menciona no al otro. Thiago. ¿Era Tiago? ¿Era Tiago? No, no era Tiago. ¿Y quién era? Era cada vez que Ibai entrevistaba a alguien. Es Tiago. Tiago mencionó a los dos en, en, en la canción. En verdad, pues resulta también que Ibai cada vez, cada cada pareja que, que entrevista, se dejan. So, no, no estamos dejando que Ibai este, le haga una entrevista ni a Rey, ni a, ni a, esta, ni a María Becerra. No los toques, cabrones déjalos en paz ni a Jay Wheeler ni a Samira. No toques esas dos parejitas, déjalas en paz tranquilito. No te queremos, no, 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 no necesitamos esas entrevistas de parte tuya. ¿Está o bien? Te hago, viste? Sí, ahora te hago. ¿Cuáles Perfecto. fueron las dos que mencionó? Él mencionó a Raúl Alejandro con Rosalía. ¿Y quién más? ¿Quién fue la otra? ¿Quién fue la otra? ¿Para Aquí me sale. Y fue en la misma canción pa' joder. En serio. ¿De más rápido. Que se me pasa por ahí para abajo. Una pareja de argentinos. No fue a Tini y a. No, no, esa, esa acaba de salir, esa no fue. Ruther King y María y Becerra. Oh, Roger King. La Qué mala. Man. La fucking mala. <laughs> Cabrón de Tiago. Y esperemos que las reacciones de nosotros nunca le lleguen nunca a donde. Nunca le lleguen. El... O si Fíjense. le llegan, que no le gustemos, fíjate. Sí, verdad. Que no vaya a mencionar o nos ponga un story. Digamos, pues como, imposible, porque él es mi favorito de Argentina. O ¿so como carajo no le va a gustar? Alex y Verónica, ,acho, la están rompiendo. Sigan ahí forever. Se Literalmente <laughs> se rompieron. Se jodió. <ríe> <ríe> Nicky, me llama. Mira, hablando de Raúl y Rosalía, la Rosalía. Hablando de Raúl y Rosalía, so, aparentemente y alegadamente. Yo no sé nada porque yo estaba trabajando en español. Esto no, esto no, viene de nosotros. Tú sabes que las demandas están para arriba y para abajo por difamación. Esto no viene de nosotros. Esto viene demanda? de people en español. ¿Qué demanda? Ah, pues la que la colombiana que según se alegaba que iba a estar, que había estado con Raúl Alejandro. Ay, ¿cómo es que se llama? Está demandando uh -huh. a la hermana de su amiga que fue la que empezó el bochinche. El, ya el que ella se metió con Raúl. tan cercana. Ella, la, ella, ella está ahora bregando con abogado y todo porque eso es difam difamación. Y ella está no, oye, shi shi. ¿tú piensas que eso está correcto? Sí. Oye, sí, le dañaron sí. el nombre, la pusieron en todas las redes como cuero, como puta. Y el la daño, es. a mí, es que está cabrón. La gente también está bien cabrona. La gente pega a, a señalar dedo sin, sin saber... Al carete. Diablo, pero ¿qué edad tiene eh, una mujer, una chamaquita? La, de... la muchacha. Uh -huh. Sí, es joven. Ella salió en el video de, de Maluma. Um, uno, no, 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 de... no estoy hablando. O oh, la, la que se inventó Ajá. el chisme. Ah, esa no sé. No, no. sabemos. Borró okay. sus redes y todo. Después que se enteró quién era. ¡Qué algarete! Um, pero um, ¿quién se inventó? A I mí mean, quien se inventó, no. Ok. Quien, quien nos trae esta información ahora es People en Español, no por encima, nosotros estamos aquí hablando de la noticia. So, um, según un amigo de Raúl Alejandro le dio una entrevista a People en Español. Okay. Y en la entrevista él dice que las razones por las cuales Rao y Rosalía se dejan es nada más y nada menos que porque aparentemente alegadamente Raúl no está a la altura de Rosalía. ¿Qué tú me dices de eso? Dale, que yo estoy aquí serio? nada más por ver tu reacción a, esta, a, esta, a este chisme. Para mí nada más hace sentido, sí, hasta con altura. <laughs> ya lo vi, bien serio. ¿Esos, esos chistes se dejan para mí. Esos chistes mongos. <laughs> Espérate, yo lo tengo por aquí. Yo honestamente pienso que esa es como un hombre decirte... Que me lo dijeron muchas veces de chamaquita mano y me rompiera, me rompiera el corazón. No quiero estar contigo, en verdad, tú eres súper buena, esto que lo otro, pero pienso que eres mucho para mí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? como es viceversa, es, es, es al revés, es al revés. O sea. Que eres mucho en vez de poco. Mi amor, tú estás diciendo que Raúl pensaba que Rosalía era mucho para él. No, 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 no eso no fue. Es es así es como revés. yo entiendo hasta el título. No, 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 ok. Raúl no está a la altura de Rosalía. No es que Rosalía no está a la altura de Raúl. Entendiendo. So, Eso fue lo que yo acabo de según, decir. Que un, un muchacho se me acercó y me dijo que él no está a mi altura. Es lo mismo. Que este, ¿Qué te pasa? Está bien, mi amor. Es lo mismo. Está bien. No lo vamos a debatir ahora ni a pelear el, ni nada. por Pero no entiendo qué es lo que él no entiende. Tú so, me acabas de... Ok, y en tu caso, tú me estás diciendo que el muchacho te dice a ti que Ajá. va a terminar la relación. No fue ninguna relación porque no me dio ni un bueno, minuto el bueno, día. Que, pues según, según tu presente, él te dice que él no está a tu altura. Ajá. Exacto. Él te está diciendo a ti, pero en el caso de, de, de Rosalía, Ajá. es que Rosalía lo deja a él. Ahora porque él no está a te explicaste que... Mm -hmm. so, no, mejor, ella no se ve que es tan huele bicha, porque eso es un sí, comentario según, bien huele bicho. Según los familiares de ella, los allegados, los que, los que, um, su carrera, sus productores y manejadores y eso. Es lo que el Pana alega. Que pues que Raúl no estaba a su altura y. Sí, ok, ok. Uh, ¿cómo tú vas a determinar una relación por estatus de, de ser artista? Eso es lo más estúpido que hay. Eso está bien, cabrón. Pero then again, yo no me voy a ir con lo que está diciendo People. Porque People ya han quedado en como embusteros. ya han quedado como embustero. En, en lo que con esta misma muchacha la colombiana que ellos fueron los que trajeron eso primero fue People Y fue totalmente mierda porque no buscaron bien la información correcta Sí, pero acuérdate y... que esto, esto es como estamos haciendo nosotros ahora mismo nosotros que ellos, a... están, ellos están ellos están como que publicando una noticia que publicó alguien más En este caso no en este caso People tiene entrevista Entrevista del, del amigo de Raúl en o exclusiva. enemigo at this point porque cómo tú vas a dar una entrevista de tu amigo y soltar toda la sopa como que para mí eso es, eso es lo más bajo que uno puede hacer el y le hace daño el... para mí como que en esa parte también uy Nicky zumba Nicky atrión bajo 41319 dice también se dice por ahí que Rosalía fue la infiel de la relación y la prueba es su última canción tuya que fue grabada en Japón qué dice Atan 39 se acaba de suscribir Atan 39 gracias por estar bienvenidos aquí gracias por ser parte de la claro familia de suscribirte sí. este gracias a ustedes los verdaderos auspiciadores de este de este canal en YouTube y en Twitch en algún momento pues eh, seremos este, creadores de contenido full time mira yo lo único Oye, que te puedo decir tú es... escuchaste lo que dijo Niki? has escuchado de eso Tú sabías que no. Rosalía era bisexual. No. Yes. Pero ahí no dice nada que es bisexual. No lo dice ahí. Ella es bisexual en verdad. Pero ella antes de estar con Raúl se alega que ella estuvo. ¿Con? ¿Con, ¿Con quién? ¿Con quién? Con, ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? Te voy a poner una pausa ahí porque esto. Sí, me va vamos a, a reaccionar tiempo. ahorita. Primero estamos hablando de este bochinche. Este Si alguien sabe el nombre de ella Pónmelo por ahí En lo que yo lo busco por acá Porque yo no me lo, no me lo a sé A mí no obviamente memoria. No hay nada mal con eso Whatever Sí, pero era pero algo Que yo no sabía que Yo tampoco Y como tú te puedes aguantar Toda esta información Durante el día De las 7 huele mil veces Que nosotros estamos hablando Durante el día ¿Cómo? Mira Yo le voy a decir algo si sí, algo que yo dije en un último live que yo que hicimos fue que uno nunca deja de conocer a nadie en este planeta. Yo no pongo mi mano en el fuego por nadie. Soy yo aquí. Nosotros nos sentamos, vacilamos, nos reímos, hablamos con ustedes y toda la pendeja, pero yo no pongo el fuego. Yo, yo, I wouldn't put anything past, como que no me pondría nada. I, I, no sé. Yo lo que, no sé, porque es que siguen saliendo especulaciones y uno no sabe lo que es verdad y lo que no. yo no. Dios mío, yo no puedo. Yo no, yo no, no. No, me imagino ella estando en una relación con Raúl, lo enamorado que se veían los dos. Y de momento como que fallándose. Oye, que hay tentaciones. Sí, ok. Pero, ¿qué sé? Yo, yo en este punto yo estaba pensando como que a lo mejor se dejaron porque, oye, si iban a casar, uno vive en el carajo en Puerto Rico, el otro vive en el carajo en España. Y a lo mejor fue una pelea como que, ¿dónde vamos a vivir? Yo quiero vivir en Puerto Rico, yo quiero hacer una familia en España. Y Fue como que, mira, indiferencias así. Esta cosita que está aquí. ¿O no? ¿Quién es Hunter Schaefer? ¿No sabes quién es? O Schaefer. Yo, yo juraba que te ibas a saber de uno. Ella ¿En Victoria Sigue ¿sí que o algo así? Ella es... Yo Nickiatrion bajo 41319 dice Y la canción tuya es dedicada a la chilla Cheersien. No fucking dedicada a la way. Chilla. Tú sabes lo que es que a ti tú seas uno de los artistas Más cabrón en este momento Y que te dejen por una mujer Oye No, no No, no estamos diciendo que lo dejaron por una mujer, baby No te me, no te me ah, adelante. Okay. Ella es, dice a mira, ella es LGBTQ. Pon un poll, un momentito. Ella estuvo... Mierda, ¿en qué estuvo ella? Movies and TV shows, right there, right there, right there. Euphoria. euphoria ya sé mieta. de dónde ella se viene. sí sí. en porque estuvo... And the Hunger Games. que ella hizo en The Hunger Games? Dale ahí. Ella era... Oh, ella es la hija de Snow. Es que sí, se veía sí. más chiquita. La nieta, la whatever, de, de President Snow. Oh, shit. Algaro. La canción Algaro. tuya es dedicada a la silla. ¿Cuál es la canción tuya? Porque me ganó es tuya, tuya. Ya te es mía, mía. Esa es la misma la que me sé. Wow. ¿Qué te puedo decir? Pongo un pop por ahí un momentito que yo necesito... Hacer una pregunta. Mm, espérate. No yo necesito hacer una preguntita. Y yo, tú y yo no nos vamos a ah, whisper, no, nos vamos a decir secreto. Apaga el micrófono. Espérate, ¿de qué? Ya lo prendiste. Okay. Yo, yo quiero saber quién piensa. Vamos a ver qué ustedes piensan. Dale para abajo. Prende tu micrófono, por favor, que tú siempre lo dejas Dale, apagado. Perdóname. Perdóname. Um, Déjalo, yo aquí pensando que ellos iban a volver todo este tiempo. ¿Qué carajo? Uh, ok, tiramos un post. Para el que no nos está viendo a través de Twitch ahora mismo, tiramos un post de. Verónica se le ocurrió hacer la maravillosa pregunta de ¿quién de los dos es más famoso según? Ustedes. Según tu punto de vista, ok. Según tu punto de vista, exacto. Okay. Para ustedes, ¿quién es, ¿quién es más? Yo, qué sé yo. Yo nos dijimos aquí entre Alexandre y yo, y los dos tenemos opiniones diferentes. Él piensa que uno y yo pienso que otro. O so, sea, cuando ustedes terminen, cuando termine el, el minutito... Lo vamos a probar, ¿no? ¿Cómo que lo vamos a probar? A, vamos a corroborar la información. Corroborar. A corroborar. Sí. Según lo, lo, las diferentes así, plataformas. ¿Cómo así? ¿Like followers en YouTube? Vamos a buscar YouTube, Instagram y Spotify. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que para mí siempre una mujer va a tener mucho más seguidores que hombre. I agree. Pero en la, en la figura pública no necesariamente tanto así de esto, tan grande. Ya cuando tú eres famoso como Raúl Pero por lo menos en streaming, en streaming. En seguidores, pues a lo mejor sí te la doy en Instagram. Porque la gente, pues, los, los machos les gusta ver culitos y eso, ¿me entiendes? Es, es, es claro. Ok, so, mi, mí, el mío era Raúl. Alexander dijo Rosalía. Ok, ganó Raúl. Según la encuesta que acabamos de hacer, en eh, lo que nos están viendo ahora mismo, pues, eh, el 53% piensa que Raúl Alejandro es más famoso que base, Rosalía. Base, sí. Estuvo bastante parejo. Fue de 53 a 47. Now, vamos a buscar, tú estás buscando que es Spotify. Sí. Rosalía Pero vamos a está aquí porque hay 72. que, que traerlo. Lo... Es verdad, es verdad. Ok, so, Rosalía, vamos a ver cuántos listeners de mensuales tiene Rosalía. ¿Tú, tú no me puedes dejar atrás con que ella la dejó por una mujer y toda esta perneja, tú está pendeja. Tú como que te, te me quedaste a mitad. Es que tú me cambiaste so, el volvemos, tema y tú sabes que a mí me gustan los challenges. So, so, volvemos a la. Rosalía está ¿qué? ¿Por qué no me dice aquí? Los tones como en el teléfono que te enseño ahí. son Artista. Al... Ay, qué pendeja que tengo que darle ahí. So, 37 millones. Ay, Ella yo. tiene 37 millones. 37 millones de listeners al mes. Y Rau? ¿verdad? 37 millones al mes. 49 millones de listeners, para mí. Él es más duro. So, los números no hacen... Nosotros ahora mismo estamos desmintiendo lo que People le está diciendo que entrevistó a un amigo. Porque es que no hace sentido. Ni musicalmente. Ella no ha grabado con rap. Ella no... Oye, ella grabó hace ¿cuánto? Cuatro o cinco años con J Balvin. Y si sí, ella tiene una... Ella una... se pegó de ahí para acá ya. Ella se pegó de ahí para de acá. Oye, no estoy diciendo que no es talentosa y que no me gusta. Yo, yo puedo escuchar su música. Pero es... recuérdense que aquí somos objetivos. Y okay. nos gusta ver con números. Y con, lo, y con lo que vemos, no lo que escuchamos. So, Exacto, que lo, la, las pruebas que tenemos de frente. Claro. Estos esto, esto son facts. Claro. So, en YouTube, Raúl Alejandro tiene 12.9, son casi, casi, casi 13. son casi 13 millones de mm. suscriptores, ¿ok? Ahora, Rosalía. Entonces, Rosalía tiene... Un montón más, vamos. 10.8. So, entonces, no hace sentido el que People le haya hecho una entrevista al pana... Entre comillas, cabrón, porque tú no eres pana por chotear las cosas de personales de la gente. Eso fue lo más seguro que no, qué que sé yo, se enojó con él y fue allí a inventarse una mierda como mismo hizo la hermana de la otra. Pero esto no le quita nada a Raudo. Pero yo lo que estoy tratando de buscar es el hecho de dónde de sacan que ella es más grande o más alta que él. No lo veo en ningún lado. Vamos a ver, en... en... Yo honestamente pienso que algo más estúpido como una pelea zángana entre ellos dos de que yo quería vivir allá y yo quería vivir acá o tú quieres hijos ahora, yo no yo quiero Yo pienso que ahora. eso es muy, un, un punto muy, muy buen punto válido. y válido. somera en uh, mi Instagram, Raúl tiene 18.4. Ok. Y Rosalía, ¿qué tú le pones? veintipico. y pico. Uf. 27 millones. En Instagram. 27.8. Es la única plataforma entre YouTube, Spotify e Instagram que ella tiene más que él. Pero, como, como acabamos de decirlo ahorita, la gente viene aquí porque le gusta ver... Mera. Eso. Le gusta ver... No le estamos gusta hablando ver de la música. O sea, claro. música es música de Spotify y YouTube. A este punto... A lo que tú música, te dedicas, vamos, a lo su su que tú te dedicas. Está, la música de Raúl está generando más de lo físico de, que es ella. Que son fotos y posts y su vida personal, la gente le gusta el morbo, le gusta presentar y toda la pendeja. You know para mí eso es como que no, no es lo mismo. So then again, Rosalía, bebecita te amo, pero si en algún momento dijiste eso, está bien equivocada, Rabo está por encima de ti. Es todo, buenas noches. Ahora, que. Mm... ¿Pero ustedes creen que ella como que le esté buscando la vuelta a Hunter otra vez? ¿O es como que.? Solo que ustedes están diciendo es que ella estuvo antes de estar con Raúl, ella estuvo con una mujer que fue esta Hunter. Y ahora, ¿que volvió con esto o con otra? Eh, a, hubieron, hubieron, ese, ese tema como que re, resurfaced again, como que resucitó el de Hunter okay. por alguna razón. No sé si fue que los vieron juntos o algo por el estilo, pero como que volvió, volvió a salir. Raúl y gente Rau, porque le ganó en Instagram, no, o sea, no sean no se Qué Por lo menos en lo que estamos este especulando batallando aquí, ajá. Es, por Adivinando lo menos en la música, ¿quién es más grande en la música ahora mismo? Encuentro que ella creció más rápido que él. Eso sí te la puedo dar. Nick Tietrion bajo 41319 dice: Cheer 100 fue la misma Hunter. La chilla esa. Puta. Nicky, tú lo dices como si tú estado ahí. Yo no sabía que Rosalía era, 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 era bisexual, de verdad. No sabía. Yo no lo sabía hasta. Nunca. Hace como. Yo creo que me enteré hace como dos días. Yo nunca me había. ¿Cómo carajo? ¿De dónde salió eso? Yo nunca había escuchado que Rosalía era bisexual. Nunca, o sea, ni, ni, ni me había pasado por la mente. Usualmente tú ves mujer y tú dices, ah, esta cabrona también. Yo no know, veo bisexual, full, sí. whatever. Pero nunca no, me entre, pasó. Por y la mente. entre todas las que en el género ahora mismo que son bisexuales, que si sí, yo claro. mico, bueno, yo mico ya no es ni bisexual. Ella este, Toquicha y la otra y Ajá. aquella. So, I don't know. De verdad que no lo vi venir tampoco. Sorpresa. Pero ese es el bochincha hasta ahora, según está? el panita de mordido de Rau Alejandro. Ese. <laughs> Eso te quedaste que te panita hice. mordido cabrón porque es que no hace es que no es que no hace sentido los lo facts ¿cómo se dice los facts? los hechos no lo están hecho, he hecho. no están o sea famoso. Fam, I mean. oye ¿y qué, qué tú dijiste ahora mismo? ¿que quién creció más rápido? rau ¿no? no para mí ella explotó más rápido cuando nope. no no espérate 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 se pegó antes que rau yo digo nope. ¿no? oye Lleva cantando hace. Un... ella había sacado hasta un disco hace como 7, 8 años. Lo que yo no estoy diciendo que se pegó más rápido, que se pegó antes. Para el tema de altura y J. Balvin y todo eso, ya Alejand... este, sí. Raúl Alejandro estaba sonando ya. Estaba sonando, pero los remix de Trap y eso también lo todavía no este nivel. Por eso digo que ya se pegó más rápido que él. Yeah, true. Como que, como que sí. Sí, pero él vino. Y ahí con más hace sentido que él vino y le pasó el rolo. Exacto, pero eso es lo que me refiero. Que si desde el principio se hubieran dicho que ellos estaban juntos, pues a lo mejor ahí sí te la doy Como que ya habló, le vino bien a él. Nick Atrion, bajo 41319, dice, soy de España, papi. Rosalía es paisana, mi amor. ¿Qué es paisana? Okay. Paisanas que son del mismo país. Oh, es mi paisana. Ok, yo sí. entendí. Ey, no te alague. Este, pero... <laughs> ¿De qué? ¿Qué? ¿Cómo? Nada. No, yo pensé que, es que iba a decir como que que sé yo, que era de las Canarias o algo así. Yo no. creo que ya es que de catal cat eh, catalán, catal algo así, yo no sé. No quiero hablar sin saber. Tengo mucho que aprender de España, porque hasta los otros días yo pensé que España era como decir culebra y vieque en Puerto Rico. A lo mejor España, suena estúpida. Las Canarias. Las Canarias de España. Yo pensé que... Ca Ajá. Porque por lo que tengo entendido, las Canarias también, ustedes, eh, o si hay alguien de las Canarias, aquí, no sé. Tienen hasta su propia, eh, su propio country o like that no jodas, ¿cómo que las Canarias no son de España? Si, si el cabrón este de Quevedo dice que él es español. Sí, pero es. Ah, no, es que él nació ya, provincia, se crió acá. es una provincia de España. Por favor, por favor, de donde. Se me llama la cabeza, es muy complicado. Si Angie dice que onda los pibes, saludos desde Argentina. Tienen que reaccionar a Givanchi de Duque y Silvando de Isia. lo hicimos? Gibanchi lo hicimos, no lo he soltado, la voy a soltar mañana, así que, hey. Y, y si, ah, Silvando uh, no lo uh, hemos uh, hecho, pero hicimos otra. A, a por todo. A también. por todo la hicimos. A por todo. So, espérate, alguien me tiene que dar a mí información sobre Canarias porque yo he buscado en internet y te lo juro que no entiendo, cabrones, todavía. Leonel, dame información. Lionel, mira, Leonel es de Canarias. María Maldo, gracias, gracias. Pueden reaccionar a bien perro de Elisani. ¿De dónde? Elisani. Elisani. ¿De? El ¿De Puerto Rico? Elisani. Elisani. No sé si se escribe así, pero hay una muchacha que no se llama verdad. Elisani. No sabía que era bisexual. Me siento, me siento mal. No sabía. Como que no, no cogí la noticia bien porque me siento que no soy fanática de verla pero pues. Bueno. Porque no sabía eso. No. Pues sí si eso también son secretitos que uno no, no sabe hasta que se saben. No. Son islas españolas, ¿viste? ¿En dónde lo dicen? Ahí lo puso Ariel. Ay, ustedes me la pelan. Pero, ¿qué significa que son islas españolas? Porque están como quien dice, las islas británicas, eh, British Virgin Islands o las US Virgin Islands, que son, que están en las Antillas, que son también las que están en el caribean, pero tienen su propia oh, este okay. Son islas de Estados Unidos o son islas británicas, pero igualmente tienen su, su... puñeta de la oración flag. <risa> 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 bandera, Tienen su propia bandera. España, igual las Baleares que es donde está Ibiza. Espérate, se me fue. Se me fue. arriba completo. Está ahí, mira. Ok. Canarias pertenece a España, al igual que las Baleares, que es donde está Ibiza. Ok. Pero ok. Mi pregunta. Wow. Yo ni sabía que Ibiza no estaba en España, en España. Yo no sabía que Ibiza estaba en una Ibiza ilita. es como una, una isla. Y es como que, pup, una isla. Eso sí, wow. yo lo sabía. Ok. Isla, islands that belong under the state of Spain. Pero tienen su propia... Ok. Me explico otra vez. ¿Tienen su propia bandera? Nacionalidad. No, eso es nacionalidad española. Ok, pero cuando tú te refieres y una a la. No cuando, es lo mismo. cuando hiciste la comparación de la, las Islas Vírgenes de. Um, US. Um, uh -huh. US Virgin Islands, ajá. Uh -huh. Por eso, ellos tienen su propia nacionalidad. Ellos no son ciudadanos americanos. Exacto. right? Creo. <laughs> wow. Ahora me confundiste más todavía. Vamos <laughs> Ay, a. Santo. Let's keep en España. Ok. Canarias, vamos a dejarlo con Canarias. Alguien, alguien aquí me va a quitar la duda. Ahí se conecta esta Quevedo ahora para que nos diga. No, Por favor. Palabra. Yo escribo ahora. Ok, so sí. Tienen sus propias banderas. Yo sé dónde están. Yo sé dónde están y todo. Yo lo que necesito saber es cuál es su, su, su standing político y no geográfico. Necesito saber. Nickle Adrian bajo 41319 dice mi ciudad es Ceuta, donde también tenemos nuestra propia bandera y cada ciudad tiene su propia bandera. Ok, ahí te fuiste más allá. Porque en Puerto Rico también es así. se te iba a comparar a Puerto Rico. Cada nosotros tenemos a Puerto Rico y tenemos, okay, Puerto Rico es la isla, al igual que pero son pueblos igual que ustedes, pero nosotros tenemos dos pueblos que están fuera de la isla grande. Que son Culebra y Vieques, pero igualmente son dos pueblos de Puerto Rico. No tienen bandera, ¿no? Pero no tienen bandera, tenemos escudo. Los escudos son diferentes. Okay. So... Sí, el escudo es como so tú estás un, emblema, de escu un emblema. Un emblema. So, lo que tú estás diciendo es emblema, no bandera. Yo estoy hablando como que bandera. Ahora mismo tú pones bandera de Canarias y bandera de España y bandera de Puerto Rico y sí, son tres banderas sí, sí. diferentes. Okay, yo pienso que es más como es más, es más parecido a lo que es Puerto Rico de Estados Unidos. Puerto Rico es una propia isla, tiene su propia bandera, Ajá. pero pertenece o no pertenece, pero tiene como que un acuerdo con Estados Unidos. Es so, un commonwealth. Un commonwealth ya. Yeah. Nosotros somos estado libre asociado lo que es Puerto Rico de Estados Unidos. So, me imagino entonces que las Islas Canarias y esas otras islitas como Ibiza y eso son entonces No sé, está complicado. Hay que coger clase de historia. Antes de. Ok. So vuelvo. Cuando ustedes van a pedir. They have their own flag. It's white, blue and yellow. Por eso, pero cuando ustedes van a ir, ustedes saben que cuando están llevando, llenando un formulario y ustedes ponen como que de dónde nacieron, ustedes no ponen España o sale Islas Canarias. Eso, ese. Ok, ahí vamos. Mira, buena, muy buena pregunta. Me hace mal, mal borido aquí. Me pregunta en las Islas Canarias. Hay canarios. No, <risa> <risa> cabrón. no si, fuera, si fuera por los nombres, hecho, Puerto Rico sería, a, ver, a un puerto súper rico, y cabrón. Somos el más pobre de todos, Echo. cabrón. Estamos embrollados hasta las tetas. <laughs> ¿Qué Jesus. Ay, espérate, leí uno por ahí. Es que. No, espérate, la isla va bla, 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 bla. No es una comedia de, de la iglesia española, ok. Aquí espérate, clase. Quédense con nosotros para una clase... este... ¿Tú leíste este de...? Ese, el, el último, ese que te di? Said NG. Nah, pero tienen un quilombo bárbaro. Son unos genios. ¿Qué es quilombo? Que eso mismo me voy a preguntar. No, pero lee, lee uno más abajo de ese. It's Kikito. Dímelo. Un nuevo borí por aquí para cuando más te cancelero. Boríguay. ¿Por va de dónde? Porque nosotros somos boricua Pero no somos de Puerto Rico ¿Qué? De, ¿eh? de dónde? A mí no, no estamos en Puerto Rico Habla por ti Por mí no ¿Tú Estás en Puerto este? Rico No estamos en Puerto Rico Relaciona Franco De Vita wishing sing ¿Dónde está el amor? Tía, no se me vejita No se Son propiedad de España Es España De Islas Canarias hmm. So Ana, yo soy de Estados revés. Unidos, de las Islas de Puerto Rico. No sería al revés, este Islas Canarias de España, ¿no? Eso fue lo que puso. No, está al revés, tú está al revés. Ah, ok, español. Eso fue lo que pusieron ellos. Yo no soy española, yo no voy a hablar por ellos, yo, yo sigo instrucciones. Ok, ya yo creo que se acabó la clasecita por hoy. Ok, On my password is still says Spain, I was in Ibiza last year. Ok. Ok, ¿sofiste a Ibiza, pero el ponche dice España. Ok. Ok. okay. Sí. quilombo es un problema, un lío. Oh. Mikiatión bajo 41319 dice, si quieren un día de estos os doy una clase de España, y cuando rellenamos un papelito hay dos casillas, la de nacionalidad y ciudad de nacimiento. Oh, mira qué wow, qué bien, se, qué bien se siente que ustedes tienen una comunidad que de verdad le importe su opinión Porque nosotros, ustedes quieren saber algo bien chistoso Nosotros como puertorriqueños somos mezclados Hello, India, Español So, ¿qué pasa? Cuando Verónica va a llenar un formulario, ya que yo soy trigueña Solamente <risa> sale <risa> hispano o no hispano Pues yo vengo, pap, hispano Dice blanco negro pacífico este indio o caucasian. qué pinga yo pongo yo no sé si soy blanca yo no sé si soy negra ver, obviamente está. no soy pacífica ¿so qué pingas yo pongo no sé qué poner ¿Qué es blanco oye si pone, eh, yo si hago no ponen, pone blanco, ¿no? yo pongo piedra papel y tijera porque ya pues, tiro más para blanca pongo white yo no soy blanco un carajo pero es que, qué bueno saber, pues, que, you know, España piensa. Mira, mira de dónde es Kikito, a ver si tú, sabes, si tú sabes dónde es eso. Soy del único pueblo que no es parking. De no Ponce. De, la de okay. Ponce, qué pasa, mira este. Claro, bienvenido, Kikito, de Ponce, bienvenido. Kikito de Ponce. del único pueblo que no es parking. <laughs> qué sangaro pocos entendieron eso aquí en este aquí. Yo de la metro papi yo me crié toda la vida en san juan verónica es de guainabo y Gagua. algún día volveremos esta, esta está mezclada esta es una guainabichi de esta que está mezclada de 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 siri con campo así está ella mira yo lo que conozco de campo era la finca de mis abuelos que es, cuando los visitaba una vez al año no no era una vez al mes algo así así que se carajo Diablo malo, siento que, que, que conozco mucho ahora, supérate. Y cuando, re, cuando rellenamos un papelito, hay dos casillas de la nacionalidad y ciudad de nacimiento. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Yo pudiera decir que yo tengo eso, que puedo decir como que, ok, oye, nosotros, yo no sé si ustedes lo sabían, pero nosotros como estadounidenses, ¿verdad? Nosotros somos estadounidenses. Tenemos pelón. Tenemos... ¿Cómo es que dijiste ahorita? ¿Ah? ¿Cómo fue que dijiste ahorita? Nosotros no somos estadounidenses, que le tenemos nacionalidad de Estados Unidos. Nosotros no podemos votar un carajo. Nosotros, si vivimos en Puerto Rico, no tenemos la... Derecho al voto. El derecho al voto. Para los presidentes, ¿Qué? nada. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que qué? ¿Qué? Como el lugar. Presidentes. ¿Qué no? No dije gobernadores. No, espérate, pero en serio, que no? Desde Puerto Rico tú no puedes votar. Este gilón. Ok, okay, cabe aclarar que yo soy puertorriqueño, me fui de Puerto Rico como a los 19 años. nunca tuve la oportunidad de votar en Puerto Rico. No, yo no sé eso. Sí, yo voté. O sea, en Puerto Rico tú no puedes votar por el presidente de Estados Unidos. Si no está vinculado eso, ¿no? Tú tienes que coger un avión, venir aquí, venir a votar y después irte. Eso es lo estúpido que nos hacen la vida a nosotros. ¿Tú crees que eso todavía es así? Bueno, hace 10 años. Hace 10, 15 años cuando No, eso es así. Vamos a ver. Kikito, tú todavía vives allí. ¿Qué edad tú tienes? No vengas así que tenés 16 años porque te baneo. <laughs> ah, no, cabrón. Esa es Verónica. ¿Qué? Eh, espérate, donde espérate, sea espérate, que ya se creó. Para, sí. para, 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 No, para mí. Yo leo. Espérate, estoy... léelo primero, porque es que. Eh, espérate, Ay. el pana está enviando de 50 a 50, entonces los de 50 no los lee la computadora, la. y los de 100 para arriba. Los tengo que leer yo con la voz. Con tu voz de castellana, okay. dale, por favor. No es que le dicen pastelillos a las empanadillas. Ok. Tú le dices crema al mayo ketchup. ¿Qué es eso? ¿De qué tú hablas? Ellos le dicen crema. Al mayo ketchup le dicen crema. O oh, dime que no es verdad. Chiquito, por favor. Yo tengo dos amistades. Te dos lleno. amistades de Ponce y las dos me dicen que le dicen crema. Y crema, o qué sé yo, una mierda así. Gravy, gravy. Gravy, eh. gravy. <laughs> qué, crema eres, qué crema ni qué crema. Más pendejo todavía, porque hay un gravy y el gravy se llama gravy. Eh. Come on. Cabrón, mira, ese fucking dilema de las empanadillas con los pastelillos, nosotros lo hemos tenido cada rato. Y ella, ella ve uno y, y lo mira y me dice: rosada. Me dice, ok, ¿qué es esto? ¿Este es empanadilla o este es pastelillo? Ok. Búscale una foto a todo el mundo ahí de una empanadilla. Porque si tú supieras que eso no es aquí, porque también estamos en el problema de la arepa. En no, Puerto Rico, en arepa no en es la misma arepa de Argentina que Colombia y nada de eso. Sí, en otros países son cosas diferentes. En, en, oye, las de ustedes son más ricas, cabrones. Las de nosotros, nuestras... O sea, <laughs> nuestras arepas son huecas por dentro y de coco y son huecas. Eso es. Si no le embarras con salsa rosada o gravy o mayo ketchup, no sabe. No sabe nada. Ustedes las reyeran ahí con cosas pa, 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 pa. A ver si consigo una foto de los dos. A ok. Mírala aquí, mírala aquí, mírala aquí. Esta, 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 esta. Mierda. Nacho no quería enseñar. Mierda, no hay uno que sea. So, yo aprendí que con, Ale con Alexander, porque él me enseñó la diferencia. Porque al parente, alegadamente, yo no sabía lo que eras. Pero es so, que quiero buscar una que no tenga los nombres para ver si ella la, la saca bien. Porque ella siempre la saca mal como quiera. Y la voy a sacar El, mal, porque yo me lo meto a la boca. La empanadilla. Bájale. De qué hablamos. Dale, pon una y ya. Espérate, que se me fueron para el carajo todas. Ok, so hay una que es como enrollada así para adentro y la otra es con el tenedor. ¿Verdad? ¿Saben lo que estoy queriendo decir? ¿Verdad? Entonces está la redondita. Mírala aquí. So, para mí, la que es con el tenedor ¿Te hablo, es un es pastelillo la y este, la que mira, es ver, con si trenza. En la empanadilla, exacto, Esta. exacto, empanada, ok, esto es una empanada, wait, ¿por qué no se ve? ¿se ve? No, anyway, so, este de aquí arriba, la empanada, empanadilla, que es la que los bordes son así, como enrolladitos, Ajá, pa dentro, el así. pastelillo es con el tenedor, aplastado con el tenedor, Qué, qué clase así. de estupidez, ¿verdad? Como que así, ajá. Qué clase de estupidez. ¿la? Y tú dices, como que, espérate, esto una empanadilla, pero este, como el bordecito es diferente, pues le vamos a llamar pastelillo. llamaré lo mismo. Ay, yo no sé, para mí eso es bien estúpido. Entonces, tenemos el pastelillito, que es el que está relleno de guava, bien cabrón, bien rico. Ahí, como que, mmm, hacho tu, ha con polvorón así. Pero también está los pastelitos. Que así es como yo creo que ustedes le dicen mucho lo de Sudamérica. Que le dicen los pastelitos a este de acá. Al que nosotros le decimos ah, este. pastelillo, muchas personas le dicen pastelito. Algo así. Cuando yo vivía en Miami, así es que le decían. Eso es tamal en Cuba. ¿Cuál es un tamal en Cuba? Ay, El Dios pastelillo. Mio. El pastelillo es un tamal en Cuba. Este de aquí sí. Por eso es que no me entendían un carajo los cubanos cuando vivía por allá. Yo, hermana, yo lo que quiero es una empanadilla, una empanadilla rellena de carne o de pollo. En Florida, en Florida son que este... Depende del restaurante también. Si Angie dice que es lo que más extrañan de Puerto Rico que quisieran tener allá en USA, nota. Yo cuando estuve en Miami todo me sabía a plástico. Okay, los centros ponenciales, la espérate, playa, espérate. la familia, los amigos, el chinchorreo, la comida, los postres, las panaderías. Puedo seguir. Queso de papa. <laughs> no, dale, continúa, ya <laughs> se me he perdido. El, el hombre o mujer. ¿Quién? Se, no sé. En sí. En España. Nicky Atrión, bajo 41319 dice en España la empanadilla. Y el pastelillo, para nosotros las dos son empanadilla. Oh, mira que chévere. Viste, no te digo, en España eh, son más inteligentes básico. que nosotros. Eh, claro. ¿Por qué complicarte la vida? Mira, eh, ok, dice que cuando estuvo en, en Miami, eh, todo le sabía plástico. Te voy a explicar por qué. Creo que me puedo cambiar la aquí. Here we go. Ya sé por dónde. Verónica vienes. vivió un tiempo en Miami también. Y cuando se mudó para acá, de la mitad para arriba me sabía plástico también. Este. En Miami todo el mundo está hecho, cabrón, ¿me entiendes? <laughs> en Miami todo es silicón, ese es el problema, tú no sabes qué es de verdad y qué es de embuste. Me falta te, lo que de... tú te comes por ahí, tú dices, espérate, este es de verdad o es de embuste, todo el mundo está hecho allá. Entonces, es, es, es difícil, es difícil. Me falta de la cintura apagado. So, La mitad de Verónica pues sabe plástico, la otra mitad pues todavía es jugosa y carnosa. Mira, este, igual que en la empanadilla. Espérate, pa... espérate, ve pastelillo en Chile se le dice empanadas de queso. Pero no vienen rellenando otra cosa. Tenemos que buscar algo en donde todo sea igual. Espérate, un... un, un... El pastel en Colombia es un tamal. Ok, sí, el tamal estamos... es el tamal y el pastel es el pastel. Si nosotros en Puerto Rico no se usa tamal. La palabra eso no, no, es, dice no, no, tamal diferentes. es mexicano. Son dos cosas diferentes. El tamal de Colombia y el pastel de Puerto Rico son dos cosas diferentes. O sea, no, es, oh. no está hecho de la misma forma, vamos. Es, es bien parecido, por fuera se parecen, pero no es lo mismo. El pastel es un El pastel. Pero es que eso el no pastel. Se le dice pastel en Puerto Rico, sí. Déjame cambiarlo otra vez, espérate. Eso no se le dice pastel en Puerto Rico, sí. Da un pastel. Este, ah, sí, este sí, sí. que está aquí, este que está aquí. Sí. Ese pastel, sí. que eso es mí, básicamente... Este, corillo, este corillo. <laughs> este corillo. <ríe> <ríe> Señalándole el cringe inteligente. Verá, esa este, ese, ese es comida típica de Puerto Rico para las navidades. Casi mm -hmm. nunca tú vas a conseguir eso en un fucking verano en Puerto Rico. Es como que, bueno, al menos que vayas como a la lechonera, ¿verdad? Uf, mi comida favorita. Un arroz con gandules, un lechón con cuerito, un pastel con mayo ketchup y unas vianditas por... Oh. Eso es lo más que extraño. Guabate, vaya. Eso es lo más que extraño. saludito a Li, Lino Jesús, que se acaba de suscribir, bueno, no suscribir, se acaba de ser miembro de este canal gracias al apoyo, gracias al auspicio de tu parte. Esos son los verdaderos, ustedes son los verdaderos auspiciadores de este canal. Claro es Siempre sí. se los digo. Gracias. NickTiatrión bajo 41319 dice: Oye, Alexander, no relajes. Y con vero respeta o te la vas a buscar conmigo. ¿Qué es eso del plástico? Ok, te explico qué es lo que está pasando con el no. plástico. No, no tienes que explicar nada. Ay, puñeta. No, no creo que hay que explicarlo. Tú me entiendes, tú me entiendes. Oye, yo soy un hombre feliz. Yo no me quejo tampoco, ¿me entiendes? El plástico no plástico, yo era. Ese va a ser el plástico de la okay. Si Angie dice, respondan individual. ¿Qué es lo que más le gusta que uno le cocine al otro? ¿Y qué plato no les gusta? Alexander te empieza. ¿Qué es okay. lo más que a mí me gusta que tú me cocines a mí? Espérate. Nos dice, respondan individual. ¿Qué es uh -huh. lo más que le gusta que le cocinen el uno al otro? Bueno. Que tú me cocines a mí. Ok, yo voy a contestar por mí. Ok. Para mí, de parte de Verónica, lo más que me gusta que hace es arroz con gandule. Y pernil. Es una fucking. Es como comida típica de Puerto Rico, pero para el tiempo de las Navidades. También, con el pastel. Oh. Con el pastel que vieron ahí, que ya les enseñé. Con ketchup por encima, allá en rico. Yo soy Team Ketchup. Sorry, cabrones. Odíenme. Yo soy Team Mayo Ketchup para todo. Este. Arroz con gandule. Este. Pernil. Verónica hace un pernil en la puta madre. Oh. Eh, el fan. El flan también en la puta madre, pero nada a ver con qué más el, el, el arroz con gándoles. hacho que arroz con gándoles y pernil es ganador. Verdad. Ay, los guinitos a escabeche. Ah, los guinitos. Plato favorito. Guinitos a escabeche, arroz con, arroz con gándoles y pernil. Johnny, si estás viendo esto, eh, sigue siendo la receta de tu papá, que desde que trabajaba con él hace como 12 años en Claro, en Puerto Rico, Tacho, ese llevaba, llevaba a un bol así de grande. Nosotros le veíamos entrar por la puerta Tu payaso de guineitos, ¿verdad? Y él con escabeche, cabrones Hacho, ¿sabían, cabrones? Espérate, espérate, espérate Déjame corregir lo que Verónica acaba de decir ¿Qué? ¿Guineito? Yo con mollejas Ay, con mollejas, okay. perdón Guineito, del escabeche, con mollejas Con mollejita Sorry So, espérate. El mío It's Kikito, dice Tim Ketchup, puñe cara, llorando de risa, cara, llorando de risa, sin Ketchup no se come Let's go with Tú no ¿Tú puedes cambiar de lado, ya parece que siempre estás como que seduciendo <laughs> Se puede cambiar de lado, pero es que todas las voces son como, como bien, bien raras, bien sintéticas Full. Este, Tim Ketchup, papi, yo, yo me río con cojones con los fucking memes que salen en Navidad Machacas. Los memes de Navidad, mano, sea la madre, de, del Ketchup versus no Ketchup es una contienda <laughs> eterna. Pregunta. Mira, pero espérate. ¿Cómo tú no has sin aceitunas? ¿tú no has a contestado? lo que yo digo, a lo que yo contesto. Okay. ¿Cómo sin aceitunas, chiquito Yo soy de las que me siento y yo me como las aceitunas una por una del pote de todas maneras. Todas maneras. Con pedacitos de queso, un poquito de jamoncito. Yo creo que yo voy a España y yo vengo como unas siete hueles mil libras. Mi plato favorito que a mí me gusta que tú me hagas. este es... Este, este, Mira, mira, lo triste que a mí me tienen. Ya hablo, aquí vamos. I'm sorry. Tú sabes lo que voy a decir. Ah, oh, sorry. Mira, otra pregunta nueva. Mira, dice aquí que, que es lo más que, extraño, que te caí en la, la boca rico. porque está hablando mierda, porque no hay ninguna pregunta, una lasaña. Uh, la lasaña? Entonces, una lasaña y, y eso. Mi comida favorita es mariscos con pasta, pero Alexander hace una lasaña que es tan y tan y tan y tan cabrona. La forma en que la hace. Que no me la he hecho hace cinco años y yo todavía me quedo pensando con esa una sola vez que me la hizo. A lo mejor no es tan buena, solamente la memoria tuya es que sabe tan buena. No, yo llegué, de, yo, yo me recuerdo que llegué del trabajo y la tenía ahí servida con un pancito y una margarita que la había hecho homemade con sal y todo y una notita bien linda. Esos tiempos pues ya se acabaron. Diablo, ya te gané, coroné y se fue toda la chingada. Ah, mierda, no me volviste a hacer la lasaña. Vela que mañana llego a la lasaña. Mira, aquí es de los tuyos dice. Ay, bendito, yo como aceitunas hasta del pote. Ay, qué rico. Vete, búscame. La ha con horrible. un vinito por el lado. Pop, qué horrible. Horrible, horrible. Aceituna. Es que a ti no te gusta nada. Dilo, que, que no quieres que Me yo. Me imagino lo haga. que te gusta el martini también, ¿verdad? Uf, uf, Un try martini con un montón de aceitunas. <laughs> Pero a ti no te gustaba uh, el martini. No, lo vine a probar los otros. Nicky bajo 41319 dice sabes que si vas a Italia y pides ketchup para echarle a la pizza te dicen no y también te pueden echar del restaurante ya que lo consideran una falta de respeto ya puñeta en usted. ok pero en esa te la doy fíjate el que le eche ketchup I a know. la pizza es un imbécil Right. <laughs> una Papá. mermelada de tomate como los otros días <laughs> Fuimos a un restaurante y dijeron, ¿quieres una mermelada de, de tomate? Y Alexander la miró. Ketchup, <laughs> Ketchup. Eh, saludito a Liano, gracias Liano por esa aportación. Lino. Ah, Sorry, bueno. Alexander no sabe leer. Pasa caja. Yo le cambio los nombres a todo el a mundo. A todo bueno. el mundo. Yo me. Espérate, <laughs> ¿Qué pasó? Le cambia los nombres a todo el mundo. No tengo nada que, no tengo ¿Nada, nada en la que cuando nos conocimos? ¿Nada en la mente? Yo le, yo le llamé a Verónica Victoria. Ah, te por... recordaste. Lo tienes coño, lo tienes que hacer más. De esto es como que te recordaste y no, no hiciste nada con la cara. yo espérate, de que Es que habla. estoy tratando de hacerme el loco. No. No te hagas el loco. Cuéntalo. Lo tienes que contar. Eh, al principio, la, ver, la relación de Verónica conmigo empezó muy, muy, muy rápida. Muy ajetreada. Muy deprisa. Y... Yo tengo la costumbre de decirle, como que mi amor, el bebé, qué sé yo, sobrenombre. En una me da con, yo con llamarla por el nombre, en pleno ajetreo. No fue, no. ¿No? ¿No fue ahí? Yo creo que fue por teléfono, estábamos hablando por teléfono. Y tú me no dijiste por teléfono. Y le dije Victoria en vez de Verónica. Es lo mismo, empieza con V, Pasa con ficha. No pasa con nada de ficha. Claro que sí. Like, ni se parecen como que Victoria, Verónica. Para nada. Sí, Ahora pues como no me molestaría. Victoria, Valeria, lo que sea. No. Acho, yo le di un enganche en la cara. Total, se me pasó como los tres minutos, pero como quiera. Yo fui fucking Victoria. Hubiera, hubiera querido picharte un poquito más para que aprendieras, pero sí pendeja. Adrión bajo 41319 dice: Yo lo sé, lo de la pizza ya que le pasó a mi cuñado que le echaron del restaurante. ¡Qué papelón! ¡Qué, ¿Qué papelón! ¿Es verdad Mira, que la pizza ya se come contenedor y.? Yo voy a un restaurante, te voy a decir esto antes. Yo voy a un restaurante, yo pido ketchup, y me echan del restaurante, yo voy a pasar cada minuto libre de mi vida dejando malos reviews a este puto restaurante, ¿sabes? cool es lo que a mí me gusta comer, no es lo que tú Exacto, me Exacto, like, cara ¿eh? me importa a mí si a ti te, te gustó o no, yo le quiero fucking echar ketchup. Corillo, yo a veces cojo papitas, like, Doritos y mierda, y yo voy a la nevera y cojo el sour cream, crema esa blanca, pap, y me las como así, es lo que, pisa. Yo a veces cojo la pizza y le echo sour cream por encima. Don't. Eso es un... A así. De nada, cabrones. Eso no ¿Sabes? está mal, fíjate. No, está súper bueno, cabrón. Ahí me pasó igual. Se llama Mariela y le dije María. Coño, pero eso ya ahí Mari, Mari. Es la misma mierda. O sea, le estamos dando Verónica Victoria. ¿Y? Empiezan con U eh? No. Jamás en la vida. Mira, vamos a reaccionar hoy o okay? qué. <coughs> La pizza con piña. Pedro, gracias por traerlo aquí. Malo, claro malo. que sí. Malo, ¿tú lo has probado? Sí, claro que sí. Yo, es que... En, okay. yo en pizzería, acuérdate. Cierto. Pero para ti eso no cuenta. ¿Por qué? Porque. No, yo me canso de hablar por ti mi vida. Dice que, que soy mi... una abusadora, habla por ti. Pero es que mi, una de mis frutas favoritas es la piña. Tú eh, dices eh, fruta eh, favorita como si tú tuvieras una fruta favorita. Pues la piña me gusta. Exacto, that's it. No, me una gusta vez la china mes. también. Yo no, Alexander, yo la única vez que te he visto a ti comerte una china fue los otros días sentados cuando estábamos haciendo ya los Ya iba shows. a decir yo puñeta porque lo tengo grabado. Los en la única vez, yo nunca en mi vida te había visto comerte una china. Que no sea la que den en un trago corta en siete cantitos bien chiquititos y lo Ok, me la puedo comer, pero no lo prefiero, vamos. Ojalá, no, no es me que me <laughs> Diablo, el punchline de, de, de la noche se lo acaba de tirar Verónica ahí. ¿Se, ¿se escuchó? Ay, Dios mío, espero que no en una de estas 294 caro. personas no sea ninguna de ellas. ¿Se escuchó? No, me quedo callado. Ya ganaste. No, no, no tengo argumentos para eso. Rosa Melano. ¡Ay! Ahí caí otra vez, ¡Ay! <laughs> Nicky atrión bajo 41319 dice pizza con piña no es pizza ya que es una daña sabor cheer 100 full Nicky 100% Y sí, la hombre. madre me cogieron otra vez Hola me llamo Rosa Melano Me saludan en persona ya allá va a ver a como una pendeja Rosa Melano <risa> <risa> Fucking idiota Falta de respeto de ellos No entienden que otras culturas tienen costumbres diferentes de comida y de todo y la pizza con piña cero de 10. Mala, mala, mala esa con full. Porque Ma, es que es, es que una que... Consist... No, la consistencia ni pega. No mezcla, no mezcla. Cuando yo la probé, probé por primera vez, yo ni, ni sabía que esa fucking mierda existía. Alex, ¿vos te la comes doblada? ¿O cómo? La pizza, que si sí la dobla. Oye, oh, yo le iba a contestar otra cosa. Yo también, yo pensé otra cosa. Cuando lo leí, pensé una cosa. Y después, como que cuando me miré hacia ti, yo, ah, ok. Bueno, Mi mente si, sucia. Si estamos hablando de la pizza, sí me la como doblada. Si no estamos hablando de la pizza, como sea. Esperemos que no se malone me tu ex todavía. Pero tú vas a hacer un microfonazo como Cardi, ¿sabes? <laughs> Te voy a dejar el fucking nombre de Samson tatuado en la frente. <laughs> eh, sea la madre. No, pero a mí no, mira, a mí no me gusta y a mí me, a mí me gusta casi todo. Todas las, todas las frutas, todos los vegetales. Alexander no come absolutamente nada. No, a Verónica le gusta la pizza con, pizza con todo, con todos los vegetales, oh, esa la soprino. Esa es, es, es su, su pizza favorita. Yo no necesito ni Pero, carne, a mí tú me das el queso, todos los vegetales, las setas, lo, lo, los onions, los tomates. Eh, es más, hasta la salsa blanca, la parmesana, yo tiro más peso a los mozzarella. Tienes que hacerme un reto, que si yo pierdo me tengo que comer una pizza supreme. De esa. Oh, dale. Pero no sé qué, no, no puedo a, darte la mano porque no sé cuál es el reto todavía una pizza supreme yo no puedo yo odio es los un vegetales. Cantito. Sí sí pero lo hacemos como reto. Pero es que reto. saludable yo llevo mano yo llevo años yo vamos no me... a hacer un reto de estos interactivos de, de de quiz de esos de vamos pero espérate... este mira yo probé la pizza esa con piña por primera vez mano en yo ni sabía que existía el, el infeliz que se la inventó parece que no tenía más nada en en la en la nevera y encontró piña y se la tiró um, yo estaba trabajando en una en una pizzería Okay. Y cuando vi la primera pizza que le pusieron piña, yo dije como que, ¿qué carajo hace este? Yo trabajaba entregando pizza, yo no era el que hacía las pizzas. Este. Pero yo dije, como que, ¿qué carajo hace este echándole de piña? Y yo como que, coño, a mí me gusta la piña, la voy a probar por curiosidad. Ok. Brother. La piña no. no si, a lo mejor si la piña se pusiera como crispy, como... Ajá. Deshidratada, ¿cómo se llama eso? Dehydrated. Dehydrated. Sí, eso pero yo digo a lo mejor como crispy, como crunchy, pues estaría chévere. Exacto. It's Kikito, dice BTW. ¿Saben que el micrófono que tiro Cardi está en subasta? Y ve cara llorando Full. de risa, estaba ya en los 100 mil. Sí, al Pero yo pregunto, por ¿cómo ¿Por y por qué? Like... El micrófono es este, icónico. Ok, pero ¿qué tú sacas con él? ¿Te vas a hacer algo con él o algo? La que quiere. Baby, la gente que tiene mucho dinero ronca con la estupidez más grande. Tú tienes que entender eso y like, tú estamos en un party en casa yo tengo un cabrón micrófono en un cuadro. En un en casa. Y a 10 que agarras ese el micrófono ahí, hasta el micrófono que tiró Cardi B y le metió en la cara a aquella como que... Ok, lo puedo ver. Ok, qué, ok, ese? es verdad, lo puedo ver. Yo con un cojón Coño, de chau si no... es como que eh, un relajo. Hey. It's a point of rap No, y a 10 de ahí eso va para una... Este... Sin fines de lucro. Sí, sí, un... Eh... Identidad wow. benéfica. So, lo están subastando y lo que se saque de ahí se lo van a dar a una a una de esas compañías sin, sin fines de lucro. Pero para mí se lo debieron de dar a la que cogió el fucking microfonazo. Claro, cabrón. ese es de ella. Let's settle this right here. Vamos a dejarle este Tirijala. Que lo venda ella. Toma el microfonito y tú subastalo Lo que lo saque, lo que le saques es para ti. Esta mañana iba por 30 mil, cabrón. Y ya sí. va por. Va sí. no, mil. Sí, están los 100 mil. Sí. Es para el carajo. It's Kikito, dice: Imagínate tú decirte, It quieto que tengo el micro de Cardi ready para rajarte el melón. Cara llorando de risa, cara llorando de risa, cara llorando de risa, cara llorando de risa. Cabrón, ¿Qué? eso. No, papi, lo malo de eso es que tú no puedes andar con él por ahí enseñándolo fuera del bolsillo, cabrón. Al menos que tenga posesión de alma, cabrón. Te puede ir preso, cabrón. Sí, eso es un alma. No importa que tenga el recibo de compra. <laughs> Baby, que saludes a este. ¡Alta! Dice, saluden a Elber Galarga. Familia mía. Oh my God. <laughs> familia mía y familia de Jay Willen. Ay, ¿qué te pasa? Ah, che, te vino la imagen, te vino ese flashback de una. Yo nunca lo vi, fíjate. ¿Nunca lo viste? Mm -mm. Si tenía uno en casa, ¿para qué necesito ver el del.? A lo mejor lo viste sí, te creías que era una tercera pierna de él o algo así. <laughs> Está Dios era Jay Wheeler con tres piernas. Pero sí, eso estuvo por ahí en todos lados. Ustedes saben todo eso, ¿verdad? De, lo de Jay Wheeler que se tiró. Sí, vamos a ir con las sesiones. Lo que pasa es que nos envolvimos hablando mierda. Se supone que este podcast fuera de 20 minutos. Es el video de. El video de Jay Wheeler, que él sacó un videito medio porno. <laughs> que, que él tiene. Tú sabes, él está en, en proceso de o sea, complacerse el mismo Ajá. y viene en, en el video, está frente al espejo y creo que iba a usar las manos para otra cosa y viene y lo coge, papi, y se lo pone aquí en el cuello oh my God. en lo que se lava las manos y qué sé yo. El cabrón lo que tiene allá abajo es una manguera, <laughs> una manguera Literalmente la cogió papi manguera. y se la puso aquí en el cuello <laughs> y, y para secarse dique las manos y qué sé yo y después siguió jugando con él y, yo, y diablo cabrón. Tiene la, la verga más larga de todo el corillo. ¿Qué dice Kikito ahí? Que el micrófono está certificado como arma blanca. Cabrón. Full. La mala. Full. No, 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 es que está cabrón. Oye, pero honestamente, honestamente, yo hubiera sido bien feliz cogiendo ese microfonazo, ¿sabes? Full. Yo hubiera sido bien feliz. Yo tuviera la raptor salda mañana. Bien, cabrón. cabrón. No, que eso es del banco. Bicho mío, cabrón. Esto lo pago el microfonazo ¿El de vivo? Cardi B, cabrón. <risa> <risa> Cabrón. Mira, vamos a hacer el, el jueguito, eso que dijiste, y después reaccionamos. Vamos a seguir con las reacciones de Visa. Este. Con las reacciones de, de Visa, que no hemos hecho una hace varios días. y Ahora es que se pone bueno y nosotros no hemos este, reaccionado a Casino de Visa. ¿A de quién? Y Cancelvero, queremos hacer un montón macho, si supieran que después de, de escuchar a Cancelvero. Um, Acho, yo llevo todo el día con el full, mano. mi corazón, tu cun, tu tu Ya, yeah, bien cabrón. No, hay, hay alguien bien pegajoso. Y yo creo que es que, como, es como nosotros hablamos, como yo hablo de Tiago mucho, que yo pienso que él canta y es como varias veces. Ritiago, que ellos transmiten cuando cantan una canción de dolor y consentimiento, te transmiten eso. Y yo siento que cuando Cancelbero canta. Te transmitía el dolor y el roughness de su voz y es como que... Sí, pero por lo menos esa canción a mí me, me, me gustó mucho y me chocó por, por la historia. A claro. mí me encantan las canciones con, con historia. historia. Yo voy a ya. hacer una canción que voy a reaccionar, quiero que reaccionemos. Es de... Kikito tiene que saber quién es y todo el que es borico aquí también. Um, Lito y Polaco con... Espérate, Lito y Polaco es, es Lito nada más? Yo creo que es Lito nada más con Daddy Yankee. Nick Keat, 41319, dice entre el adio. y Jay Wheeler, hay dos mangueras de bomberos. El, eh, el ¿Tú sabes algo del adio que yo no sé? Eh, Nicky, ¿qué está pasando en el adiós? ¿Qué con yo el audio? Yo creo el que adiós? eso yo no vi nada. ¿no? Digo, si salió algo, al menos que tú tengas información este, privada allá tú. Lino, Lino, ¿de dónde tú nos ves? Lino, ¿de dónde eres? Mierda, lo que pasa es que no estamos viendo. Espérate, dale, dale Ay, acá un verdad, momento. Mierda, qué pendejo. Espérate, Lino. Dame un break it. Aquí sale. Mi corazón, tu cun, tu tu Mi amor, ¿dónde está? Eh. Pagao, 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 Ese no es. ¿eh? Ese no es. ¿Puedo salirme de este? Eh, dale dale aquí, aquí, míralo, a quiebre, este. dale. Míralo aquí, míralo aquí. Diablo, maravilla, mía, Lino. No estábamos prestando la atención a tus a tu comentarios. No, así todos sus videos en tres días. Gracias. Senta. Full. <coughs> El hold dog. Ari <laughs> no se suscribió. Duro, duro. Ahora ya lo tenemos abierto acá para, para poder ver lo que comentaba ya, que no lo estábamos viendo, ¡Qué porquería! Tengo que porquería. Tengo que hacer que los mensajes de Super también me los lea acá también, como hace en Twitch. Que del audio también se filtró algo, que algo. <laughs> oh. Nick bajo 41319 dice: Claro, se liqueo una foto del audio, pero la borro. La borró. Pero qué perros la borró, la puso sin querer, se filtró. Pero vamos a ver claro, cabrón. Si yo fuera famoso también y yo cargara la manguera de bombero yo pongo la foto también. Sin querer. Sin querer. Queriendo. Digo, no estoy diciendo que no calgo la manguera, lo que estoy diciendo es que no soy famoso. <risa> <risa> tú me entiendes, tú me entiendes. Qué estúpido. No puedo, no puedo bregar contigo hoy. Mira, vamos a empezar a reaccionar antes que de verdad se te explote el pecho. Que porque se va a explotar el pecho. De espérate, verla, que ¿Qué dijo Nada, mi amor, eso fue una, una de estas. No, Chanel, la vi que comentó por ahí. Tú gun, tu gun, Volver el rabo Alejandro y Tiny. Volver, esa es del disco de Tiny, yo creo, ¿verdad? ¿no? Que lo hemos dejado en el olvido con tal de no escucharlo porque no lo reaccionamos y no le no. hemos dado ni apoyo a ese disco. Conta ah, espérate. Dale, termina. con tal de no hacerlo porque te dije que yo necesitaba estar parada para esto ok vamos a poner un, un aquí arribita de esas barritas de esas que se van llenando uh -huh. um, la bolsa para el próximo equipo que tenemos que comprar a ver na nada pero de verdad tienen que seguir reaccionando al can era un artista adelantado a su tiempo con muchísimo vocablo y cultura por algo lo consideran el mejor aún después de su muerte Sí, bien cabrón. cabrón, mano. Se le nota, se le nota. Lo que pasa es que nosotros lo que queremos hacer es un especial de él, porque es que no... Ay, con Cancelbero uno, uno se ve en un viaje bien cabrón. Eso es so un viaje, eso es un vibe. Sí, pero por eso te estaba diciendo de, de empezar con, con el mini documental ese de Cancelbero, uh -huh. para entender su historia como tal, antes de continuar con su, con su letra. ¿De qué murió Chanel? Pues hay dos historias. O dos casi todo el mundo dice que lo mataron pero fue de un piso número 10 verdad este y otras personas pues fue está documentado como un suicidio pero pues las cosas están con que lo mataron exacto de Venezuela pero vivo en Orlando oh está cerquita nosotros estamos en Jacksonville ahorita cerquita cerquita hablando Orlando vamos ya mismo vamos ¿cuándo estamos eh. malte a buscar a Valeria. No, el psiquiatrón bajo 41319 dice residente al lado de Cancelbero es un pendejo. Ha hecho full full. Nene teta. Nene de teta de todo, o sea, no no hay break, no hay comparación, no hay nada. No hay este. nada. Eso es, mano, y Cancelbero era el perfecto para callar a residente. Porque residente se da tanto guía como que con el vocablo que yo hablo y como que mi, mi sabiduría y mi palabra y es este que lo otro. <laughs> Cabrón. Yo, Cancelbero, te que hoy y te arrastraba. Pero te arrastraba. Es que si tú no. No, 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 no se puede. Porque es que si tú no has hecho una canción estando vivo, este, 12, 13 años después que, que murió Cancelbero. Right. ¿Qué, 12, 13 años? Él murió que fue en 2015, 2000... mi amor. ¿15? 5, 6, 7 años. Siete años después. Y todavía no ha superado esa lírica de, de, de fucking diez años atrás. Like, no hay break. Y cabrón. Sí, pero me refiero a que él murió sí hace siete años, pero la, las canciones salieron hace, qué sé yo, ocho, nueve, diez años yeah. atrás, ¿me entiendes? Exacto. Que como quiera, like, mm. están muy cabronas la, 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 las historias que mete y, y... Sí, él sí tenía... Él sí se notaba que era una persona que se, se empapaba de de todo lo que estaba pasando religiosamente políticamente este gubernamentalmente o sea de todo lo a su alrededor él sabía de todo sí. y tú lo notas en la manera en que él cantaba que no decía algo por decirlo y ya era como que él tenía su base su fundamento y tenía su propio pensar obviamente pero daba su opinión y pues lo demostraba en su arte me, me encanta me encanta este si sí, mañana sale el remix de Carol G lo vimos en su historia sobre eso también vamos a estar reaccionando mañana sale el qué el, una canción de ella Que hizo con Brasil eh, De Brasil, algo así Pero no sale el disco todavía, ¿no? No, el 11, sale el disco okay. El disco So, nada, vamos allá El panda Para Zip, los envía 50 beats Escuchen ganas de Juliano Sosa O ¿Por qué tan sola de Nico Oje? Tenemos que seguir apuntando palita sea, coño bueno, dale, ¿cuál vamos a él? Eh, debemos de... Pon, ponlo como Paul ahí, ponlo como Paul. Vamos a ver si reaccionamos a... O empezamos no reacción, porque eso no es ni reacción, pero como que para informar, informarnos si vemos el video de... del chombo primero. Ok. ¿Puedo aquí? Que tú, yo no puedo contar. Tantas... Acá, ¿verdad? Ok. Sí. No, pero entonces no lo hacemos en YouTube, esto no en Twitch. ¿Cómo así? That's not fair. Bueno, pero por lo menos para los que están en Twitch ahora mismo que... ¿Cuántas personas hay en Twitch? 215. 215. 100, so 100 personas se quedan sin votar. Eso no es justo. Eh, déjame el Como es que... En... Ajá, only in America. ¿Cómo se hacen los polls en YouTube? En YouTube yo creo que no se puede. Dale para YouTube un momento. Oh, sí, aquí. Oh, es la verdad. Start a poll. Start a En el guión bajo 894 dice volver a Dale, agua. Alejandro. y No me retire mi corazón. Tucum, tucum, tucum. Vamos a hacerla. Esa no la he escuchado. H, la que quiero hacer es la de la que sale con José eh, Miguel Bosé. No. Esa no la hicimos ya. No. Y si te pega esta noche, yo quiero ser tu nene. Uh -huh. eh, ¿Dónde se fue la.? Ya lo pusiste, ¿verdad? Boten, Corillo. Voten si hacemos eh, el documental primero o no lo hacemos. Ah, bueno, full. No lo vamos a ver ahora. Es eh, nuestro tiempo, mañana durante el día, nosotros nos empapamos de saber de información. Y ah, no, yo lo todo... decía, hay que hacerlo En el como grabado y hacerlo tipo reacción. Pero cuánto dura. No sé. Nicky Atrión bajo 41319 dice: Hagan el reto, no cambies el tema, Alexander, que solo es un slice de pizza. ¿Qué te pasa? Nicky es como yo, no se olvida de las cosas. Ni Bien brutal, hermano. No ok, pero ¿cuál es el reto? ¿El reto era el quiz? Sí. Ah, pues dale, vamos a hacer uno de esos quizzes. Vale. Mira, ya dijeron que sí, que lo viéramos. Pero, pero, espérate, en... mira esto. Mira esto, en Twitch ganó No por 71% Y en YouTube Ganó, ganó sí, sí por 56% Mira qué cojones Están divididos los bandos Ya, he la pastilla de la alergia ¿Estás bien? No, me pica no? la verdad. Ah, tú te la bebiste ayer más o menos hasta ahora Eso ya van 24 horas eh, Dale, búscate ahí un Sí, vamos a ver lo del chombo Lo vamos a ver como quieras pero lo vemos entonces a, a, a nuestro tiempo entonces. Claro. Mm, 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 mm. ¿Qué busqué? qué dite eh, Ya lo se me llenó el cabrón papeles de reacciones. Necesito otro. Voy a buscar otro papel para apuntarlo. Yo había dicho que nosotros íbamos a empezar con una canción y se me olvidó. Y dije, este el próximo empezamos con tal. La que pidió Chani. No, mi amor, en el último video. Y a mí no me gusta hablar mierda. Mira todas las que tengo. Tengo SAT de KLA, Galí Galí de G. Tengo 80 pies cuadrados de piso, 20 pies cuadrados para las paredes, 190, 12 backboard boards, 12 dryers. Tú hablas. Pusiste unos materiales aquí de un baño. Está leyendo materiales aquí para ustedes. ¿qué, ¿Qué le pasa? AK420 <laughs> es en diabla. Marchitable de. Mal, ah, marchitable de flor, pero esa. Yes. Épico, querer queriendo. mundo whatever, visiones, Lluvia. lluvias, remandes, explicit conte todo el mundo. Sí, tienes una lista, cabrona. Mira, este Lino te mandó un bizcochito aquí <laughs> a la dieta. Nada, eso que trajeron Tonita al trabajo y me lo tuve que meter. Yo hago la dieta Keto. Que tome quepa, no embuste, ¿no? Que todo lo que ve de frente se lo mete. No, pero en serio, yo hago la dieta quieto. Keto. Yo trajeron este fucking crispy cream. Lo miré con una cara para matarlo. Le hice el bombastic side. Eye. Estúpido. Le dije todo lo que pude por teléfono para que no se la comiera y ahí todo. fue ella y se la. Literal, amplió. tengo mensajes. No lo hagas, gorda, me decía. Embuste, Le dije, me después guste. de pasar dos horas ayer en el gimnasio, una hora hoy por la mañana, tú lo vas a desperdiciar con solamente 15 segundos de satisfacción por una jodia dona. No lo haga. Ahí fue ella. Menos se la ofrecí con, a con todo el mundo que entraba por esa puerta. Yo trabajo con, en, en, una, en un complejo de apartamentos y entraron hoy a desalojar un apartamento. So, entraron hasta los policías. Todos los policías comen donas no estoy en una dieta no puedo comer donas y yo aquí mi cuñado que trabaja conmigo me dijo está bien yo me como dos me como la mira la tuya Soy ya iba como por siete mi jefa se comió otras dos y yo las veía y me estaban mirando echando ojitos y yo el carajo pa'l carajo <laughs> me la voy a dar me la voy a dar Ay, yo, tiene una cabrona me dice yo estoy preñada si tú te la comes yo me voy y me tomo un Red Bull y te la comiste como quieras? escondía ya no lo sabes you stuff it in your mouth Qué malo. No. ¿Qué va a hacer? Este No lo de los cantantes. Lo de los cantantes, ¿cuál era yes. cómo se llamaba aquel? No sé. Chanel, te lo prometo, te lo prometo, te lo prometo que mañana venimos y empezamos con esa. Voy a buscar un papel. Ya lo esto vas a ganar tú, pero mira. Full. No, no, esta es. Ok, para, para. Los que no nos conocen desde el principio de este canal, nosotros hicimos anteriormente uno de estos. Déjame ponerlo por acá, espérate. A ver si está donde va. Ya. Yeah. Uno de estos jueguitos. Y. Era, era tipo challenge también. So. Verónica. Yo confié en ella completamente a ciegas de que ella estaba manteniendo la cuenta de los puntos que, pues los puntos para ella y los puntos para mí. Y somehow al final del video ella ganó el fucking challenge. Y para ese tiempo pues no teníamos todo este ¿sabe? equipo de streaming y todo esto, la computadora y todo el cuento. So, había, que, había que editar el video al final de grabarlo, había que editarlo y poner todas las pendejas a, a, a lo último. So, cuando yo lo estoy haciendo a lo último, yo lo voy contando según voy editando el video. Y me di cuenta que era muy tramposa, no contó bien y en realidad gané y yo, no ganó ella. Dice. Jude 13 se acaba de suscribir. ¡Let's Rico. go! Jude 13 se acaba de suscribir con Prime. Gracias, Judy, por el auspicio. Jude. Los verdaderos MVP son ustedes con esas suscripciones ahí. Claro que sí. ¿De dónde nos ve Jude? Mira, les traje esto una libretita. Miren esto. ¡Oh! Una libretita. Mira, esa libreta este, transparente. ¿Qué tú vas a escribir en esa libreta transparente? Todas las reacciones que me piden. Todas, pero cada una de ellas. Bájenle a los comentarios, déjenme escribir. ¿Qué dijo? Alguien hoy sale visa. Es imposible, hoy no sale visa. Mira esta no tiene punta. Wow. Se regresa con los Avengers, claro que lo vimos, estaba apagado porque Alexandre dice que estaba de mal amores, pero pues. Mira ya esto, volvió. mira esto, mira esto, esto. Ustedes tienen que aprender de, de Jude. Si eso sale de Jude. Jude. Jude se, se, se hizo miembro del canal antes de darle seguirnos al canal, ¿ok? Ay, qué chulo. Esa es la forma de hacerlo para que, <laughs> pa que vacile. Dale aquí, a ver si comentó de dónde es. Y si estamos diciendo tu nombre bien. Pero es que le va muy rápido. Babi. Babi hicimos una los otros días, la de Net Nat Nat Geo. A ella no nos gustó mucho. Espérate. Tragata. Tragata. tutu, ta, Nicki, bajo 41319 dice, me tuve que salir de la cama ya que mi futuro marido me dijo, si vas a estar con el celular, vete a la cocina y déjame dormir. Ah, bueno, pero no dejes yeah. nunca que el teléfono se te meta entre medio de la relación. Déjame no, no, no. arreglar eso. No dejes que tu futuro marido se meta entre medio de esta relación, ¿ok? <risa> <risa> Let me fix that real quick. Sí. No si te da señales, si te da señales de que se está metiendo en esta relación, mira, lo cortas de una. No. Que machos hay de más. No, jamás. No, el <laughs> jodiendo contigo. Mentira, mentira. No, era, no. Hay tiempo para todo, claro que sí. Eh, el tiempo que sobre, pues que se lo, se lo dedicas a él, ¿me entiendes? Pero mientras el stream está corriendo, tú verás, te quedas aquí con nosotros. Ve más lento, bebé, que estoy tratando de escribir. ¿Cuál era? Chanel. Tiny Chani con raúl. raúl Sí, la de Chanel. Tiny con raúl Tony con raúl Tiny. Y ra Rao, Rao. Teca Remix. Mercedes, vamos allá. Es... Esta vez vamos en orden. Olvídate de esos papeles hacia el garete. Que tú estás escribiendo todo lo que... Lo que sí, todo lo que veo y todo lo que está en este otro papel. Porque tenía un descojón bien brutal. Entonces la gente me pide y piensa que lo ignoro. Y lo que pasa es que yo, yo tengo ADHD. Mira la desorganización que yo tengo con mi vida. Mira, esto aquí... Este, este es mi librito de... de de mi vida. Yo todo, no puedo. Todo vivir... es verde, todo lo que tú coges es verde, que no se ve. ¿Verdad? Es que es el color del dinero. A ver si me llega. <laughs> todo esto es mi color. Es mi color, ya vas. Dale, vamos a hacer el cabrón juego este Yo sigo apuntando. Pero igual quiere coger aquí. Chanel, te voy a poner como moderadora. ¿Cómo se cuando, lo no sé. cuando lo no ¿Lo sé. ¿Tiene que ser durante el, el live? O puedo escoger eso después. Cuando se acabe. Si le doy aquí. Ah, no, es que no estoy yendo el espérate. Eh, eh. ¿Cómo le digo? ¿Qué ha? Ya, Sabrina, ya la apunté eh... ¿Cómo le digo? A veces apunto el nombre del artista Y se me olvida poner la canción so Después estoy como que What the fuck Vete Toda, eh, Emilio No, eh, uh -huh. eh, eh, no la encuentro aquí Reaccionen a Jay Wheeler el video de su manguera. Claro que sí. Imposible, eso sería para pa OnlyFans, no me jodas Ya viene, ya viene por ahí. Me estoy preparando para ustedes. En ¿Qué viene, el OnlyFans o la reacción? El juego, tú puedes ponerlo ya. Espérate que me dijiste que pusiera a Chanel como moderadora, pero no Visiones. encuentro el de ella, esa era. Prendió. De Cancel Visiones. Cancer Pero Movie de Revol. Mierda, no me parece. Ah, a ver aquí. Moneyman. Que encanta Moneyman. I'm a classic, man. Nosotros hicimos cochina, ¿eh? Cochine, ¿eh? ¿Cochine? Sé que se dice algo así. No, chano ¿Aquí? No, no. Ya. No sé qué dice, o so, si, si te... Cásame, de María y Tiago. Si hago. te baneé, este Chanel, pues nos escribes por, por Instagram. <laughs> que le di aquí un botón que dice... Mod? son me imagino que... Ayer me llamó mi ex, ya lo hicimos. Mañana lo voy a hacer callo. ¿Qué dice? ¿Qué La ha ha bajo televisión se acaba de suscribir. Let's go. De dónde nos ves, de dónde nos ves. ¿Cuándo los shots? El viernes, porque yo no trabajo. Chequéate, chequense, chequense, chequense. Yo no trabajo ni sábado, ni domingo, ni lunes, ni martes. ¿Por qué? ¿Nules? Pues, ni lunes. Lunes. Ni claro que nules, sí. Cabrón. ¿Por qué? Porque el ma qué el martes es mi cumpleaños. y el miércoles es el cumpleaños de Alexander. So venimos con bastante contenido este fin de semana reacción y no reacciones todavía tenemos creo que vamos a hacer una locura este fin de semana y vamos a decir para el carajo el mundo este eso nos tiramos un algarete full dice... Yo soy Tita algarete Brian dice en el Super Chat reacción a diamante en bruto de CRO Ah, mira te salieron acá? Sí, me sale aquí, pero um, cuando ¿Y no Y ¿por, lo... por qué los delino no te estaban saliendo? Porque son como emojis y cosas así, no salen. Si tienen texto, salen. Ok. O oh, no sé, pero yo creo que depende de la cantidad de dinero, tú puedes escribir. Sí, okay. creo que de, de dos para arriba tú puedes escribir. En los otros es como que pues, una, un tip. Ok. Espérate, ese no, no te voy a pedir para escribirlo, porque ese está... Corio, tienen que entender que para las personas pues, que pagan por reacciones, pues ellos tienen su propia lista. Es como los superchats, you know. Solo están en otra listita y pues reacción a diamante en bruto... Ese lo hacemos mañana. Como o sea, el de esos Chanel. Eso son reacciones auspiciadas. De, para Brian. ¿tú? Perfecto. Entonces, la de Chanel también, que la lleva pidiendo hace como siete horas. Tú le puedes dar para arriba, que no puedo leer la canción Corazón. ¿Ya tenés el dónde, juego? Dónde? ¿Ya tenés el juego? Si te lo lo, lo puedes ir introduciendo, si... por favor. Tú me puedes dejar más arriba para ver el nombre del, del artista. Estoy escribiendo todo esto. Oh. Se derreó. Dice, adivina al artista por la música. ¿Quién está cantando? Esa es una. Adivina a 100 músicos en tres segundos. Al cantante. Dale. Vamos a hacer un jueguito. ¿Quién ustedes piensan que va a ganar? No, espérate, espérate. Okay, déjame, déjame ponerlo aquí para que la gente pueda ver también lo que vamos a hacer. Uno de estos de aquí. Adivina dónde nació el artista. Oh, eso es una canción de cancelbero. ¿Cuál? La que se es que viendo ahorita oh, sí, que es como un otro idioma el título. Sí, pero Jut, que fue la que se suscribió la, la pidió. Mira. me eh, antes de comenzar con este reto, yo quiero que ustedes me ayuden con un castigo, un castigo. Eso se, eso se dice así. Sí, un verdad, castigo. castigo, claro. Un castigo para Verónica. ¿Por qué para mí? ¿Cuál es el tuyo? Pero el mío era que me voy a comer la pizza de poquito. Oh, de vegetales. De Alexander, vegetales. para los que están llegando ahora y no están aquí hace la, una hora y cuarenta minutos, Alexander no come nada de vegetales. Nada. nada. Le puedes poner una pistola a la cabeza y este hombre te va a decir, mátame no antes de tanto. comer. No claro que tanto. sí. No es para tanto. Es eh, un decir. Can no es para tanto. Me voy a comer una pizza de vegetales cuando pierdo este reto. Se supone que te riera y ya. <laughs> Cásame de María y te hago. Ya la puse. Ah, mira, ya tengo el castigo. Que el próximo streaming lo haga sin camisa. Para que vean ese tatuaje charro que te hicieron en el Ah, A ti, inteligentín. A mí. Están buscando castigo para ti, yo, no para mí. No, yo no he ido a Miami todavía a operarme. No, 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 no. ¿Para que enseñar el plástico? No. <laughs> castigo. Castigo, castigo para Verónica. Sí, va a ser en español. Ay, Dios mío, nene. Todavía tenemos que coger uno de estos. Eh, yo creo que vamos a coger el, el de adivinar el cantante por la voz. Karol G-Full viene mañana ya. ¿Viste? Ellos no, ellos, dale más para abajo, está súper arriba. ¿Eh? Ay, no. Ellos no quieren que yo te tipo de. Que esto está tan arriba que. Que baile. Uy, no. María veces perdidamente. La nena Becky G. Con Gabito. Gabito fue el que sale en... Ese que me gusta. AMG. Cinnamon Challenge. Uh. Hacho, me muero. ¿Cuál es el Cinnamon Challenge? Muera? El que... La cucharita de La cinnamon. La cuchara de, de cinnamon. Cinnamon es este... ¿Cómo se dice? Canela canela. La cucharada de canela. Que metértela ya, a la boca. Que a la boca, ya me ve escupiendo la completa. Espérate. No podemos que Qué pendeja soy. Hace cuánto esto está apagado yo. ¿Hace cuánto esto está apagado? Ya dejo fucking apagar el Pero es que no he tocado. Ah, sí, estaba haciendo así. Qué jodia manía. Me estaba rascando. ¿Ustedes quieren escuchar esto? Mira, échate para atrás ya. Deja de estar apagándolo. Ay, es que me pica la garganta. Vas a joder el, el switch ese. Como si no importara. No tienen ningún reto para mí, en serio. Nada. Que escuche una canción que le desagrada. Hmm. Hmm. ¿Qué? Que tenga que reaccionar a una canción que me desagrada. Mierda, mano. Leandro, milésima, septingentésima, décima, dice. Leandro, gracias por los beats, pero no vi el mensaje. ¿Qué decía? No, no, no escribió nada en el mensaje, Me buscarlo oh. acá en, el, en el stream para ti. No era ese. No, mi amor, que esto está tan para arriba. Los mensajes siguen saliendo y No, no se corren para abajo solo. Mira, nos estamos viendo mil pesos. <laughs> qué bruto, qué bruto. Dache, tener más de una Verónica, no, no, no. Mm, no. Ah, iba a ser un baile, que todas nos íbamos a chocar la mano. ¿Ya? Ve, no, no, solamente pues eso. Froel de rap, ¿verdad? Yo no tenemos ningún castigo, pues, mi amor, eh, ya yo sé. Um, ¿Cuál era el último que yo iba a hacer? Es que él se levanta a trabajar Reacciona a Jase. H. Taniquita Borges. milésima septingentésima, décima, dice. Reacciona a La canción se llama Aquel Pastel. Nunca han reaccionado a ningún cantante peruano y Jeremías de Cancerbero. ¿Cuál es el cantante peruano? Reacciona a Hayes. Hayes. La canción se llama Aquel Pastel. No, espérate. Hayes. Cytreon bajo televisión dice: Porfa, reaccionen a Little Baby es demasiado historia de BZRP, sino cuánto sale para que la reaccionen. Little Baby, Little Baby, Little Baby, Baby, like el cantante americano. No, debe ser algo diferente. Dale para abajo que había otro. Más, uno más. Jagger, de Emilia. Lino puso um, Jagger de Emilia. Ok. Ya me voy a empezar con el juego. Mm. Olvídate. Hacemos la... Hacemos la... Que cante. Dale, yo canto. Canto una canción completa. Ah, duro. Dale. Que cante. esa me gustó. Escogeremos la canción luego. Dale. ¿Quién fue? Dale, dale, dale para arriba. Ya se me fue. Ah, oh, fuck. Lamer el piso. La mete esta. No. Hay, Dale, ciertas a poder... Hay ciertas cosas que yo amo pero el piso no. Dale para ahí un momento. Okay. ¿Cuál es? ¿Cuál, va ¿Cuál es? ¿Qué será? Llegó una la, la canción de Reman. ¿Cuál era? Tú mismo era o tú misma, perdona. Reman, la tengo aquí. Explicit content, es la que habías dicho. Joslendi. canta ¿Ok? 6tv puso eso pero estoy buscando el otro comentario a ver si contesto lo que le preguntaste salió el sol Hacerme la lasaña mi amor es, ya yo tengo mi castigo comer pizza no es lo mismo que cantar una canción de tres minutos no es lo mismo eh, eh. dale ¿Cuál no. quieres hacer de estos que están aquí cualquiera el que tú pienses que vaya a ganar como quiera para que no barría Let's go Brian-cracksker Brian 666 se acaba de suscribir. Me gusta eso, Brian, underscore crackscare. ¡Claro que sí! Brian, gracias. bienvenido. Gracias, gracias. ¿De dónde nos ves, por Brian? Por apoyo y por el auspicio. Lil Baby de Bizarrap, featuring pequeño, pero no, no es lo que estamos diciendo a nosotros. Ok, ok. Lil Baby se llama un rapero en Estados Unidos, eh. Sí, exacto. Y Bizarrap y él como que no pegan. Estamos como Pequeno que what? pq 77 Hola, en estado Uh, espérate, que yo voy a. Bueno. Espera. ¿Quién ustedes piensan que va a ganar? Paul. Le vamos a poner un castigo a ustedes. Ah, está al frente de mí. ¿A poner qué? Lo del pote. O que dijiste. Oh, exacto. O lo que estábamos diciendo ahorita, que los próximos inversión del canal va a ser la mesa que Verónica quiere, porque ella quiere bailar cuando escuchemos las reacciones, que es la mesa esta que se sube y se baja, para ya poder pararse y que todavía salga en el chat. ¿Y qué más era? Oh, los micrófonos que lo ¿Cómo la gente va? puede reaccionar sentada? Yo siento que mi, 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 mi culo no aguanta. Me duele la espalda y yo no... Párate si un, no... un momento, párate un momento. No, ¿Tú no sales para completo? No, es que tengo pantalones de estar right, en okay, la casa. Okay. Y están pintados y todo Están cortitos No, no es que están cortitos Es que están pintados y todo Mira, dale Deja las cosas Para que pierdas aquí no, rapidito Dale Uf. Mente ganador Ganadora <laughs> Ganadora Mente ganadora Encéndete Vamos a ver Vamos a ver las instrucciones del, del juego primero Hola, en esta dosis de cultura de hoy tendrás que adivinar el cantante por una de sus canciones. ¿Listo para el reto musical? ¡Buena suerte! Ok. Um, uh, qué esperemos que esto no tenga copyright, ¿verdad? Porque nos tumban el, el live de Eso no es nada. Brr, que tenía miedo a micrófono, que me lo deja en la gaveta. Hemos, hemos trabajado por casi dos horas aquí para que nos tumben el live, ¿ok? Está grabando, ¿verdad? No, yo lo sé, está grabando, sí. Ver, pues, lo ponemos vaya. entonces como video después, dale. Dale. ¿Puedes adivinar el primer cantante? ¡Baby! Oye, tú no puedes, tú no puedes estar interrumpiéndome lo que yo estoy escuchando mientras tú piensas el fucking nombre. Adelante. Vamos a ver, van a ver peleas aquí. Porque <laughs> yo, no, yo no puedo perder aquí. Pero es que tú le diste play. Porta a mí. El juego empezó. Pero, Alex. Eh, yo tengo la primera. O esa no cuenta. La ñapa, dale. Si la necesito a lo último. No. La si la abone. necesito a lo último, la voy a guardar. Dale. Ready. Estás nerviosa, te veo temblando el pie. Dijiste Faith y todavía yo te decía como que, puñeta, ¿quién carajo es esto? No me salía el nombre. A <laughs> la ah, madre. Te hacen coro. Fade. Uh -huh. Los panamios, tú salga mi ¿Qué? ¿Qué pasó? <laughs> no, es que yo pensé que te iba a dar copy y raidaré. Porque ya. D.Y. está tachado. Ah, no. no. Maluma. El que cantaba era Maluma que ¡Va Bonnie! ¡Va ¿Quién lo dijo a ¿O fue en ¿Ya sabes no lo lo quién contamos. cantaba? No, no lo cuento. <laughs> <laughs> Era Bad Bunny con su. Bad Cap... Bunny, pero si aquí alguien dice que yo lo dije primero, lo vas a contar. Yeah. Si dicen Verónica, pues no lo cuento. Alex, no. Alex, Alex. Ustedes son, son de los míos. Está bien, está bien. Diablo, nadie. Ok, pues lo dijiste tú. Porque lo dijeron ellos, porque si no, yo me perdí. ¿Tuviste, tuviste, tuviste lo pendejo que yo soy. Que ella dijo <laughs> que fue empate. Y yo sabía que yo había ganado. Y yo, mira, de pendejo, le voy a decir como que está bien. No me la cuente. Porque ella es así, mano. Tienen que ir a ver el primer video que hicimos de esta mierda para que ustedes vean. Ese día por poco casamos un divorcio. <laughs> Chuyén, cabrón. Dale. La canción Yo perreo sola.

estaba tío. Tío. ¿Quién estaba cantando? Era Shakira con su tema Acróstico. Es nuevo esto, ¿sabes? Lo único Ay, no. que quiero es tu felicidad. ¡Qué nerviosismo! ¿Qué ¡Lo sé! ¡No vas a volver! ¡Anita! ¿Cuál es tu canción ver? favorita, de Anita? Tú me tienes que darle break a mi cerebro lento que procese lo que está escuchando para entonces yo pensar en el poquito nombre. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que la última vez que hice eso, te dejé ganar dos o tres rounds y terminé perdiendo yo a lo último del día. Soy ya mismo tú vienes y me alcanzas. Ah, tú estás diciendo ahora que tú me diste break la última vez, ante tramposa. Mira, Lino dice: ¿Cómo hago que mis mensajes suenen bonito? Este, lo que pasa es que yo no he seteado este esta, este servicio todavía para... ¿O ven para Twitch? Para YouTube. Yo lo tengo seteado ahora mismo para, para Twitch. O so, la gente que, que envía los mensajes por Twitch, por el... Por, es como Super Chat, pero en Twitch. Pues lo lee la computadora. O se lo puedo decir yo. ¿Cómo hago para que mis mensajes suenen así de bonito? <laughs> claro que sí. Pero viene, viene por ahí. tengo que trabajar en eso. Eh, dame un... Dame. Bueno, vas a continuar con esta pela que me estás dando. ¿Qué? Es ¿Eso? Va 4 a 1 nada más. Sí. Era Anita. Carol. <laughs> Mira, me di cuenta, me acabo de dar cuenta, me acabo de dar cuenta que los nombres que van a salir están aquí, cabrón, ¿ok? So, veo el primero. ¿Qué vi el primero que fue Osuna. Y yo dije. Acabas de decir Osuna. Con caro. Me cago en la madre. Esto es porque trampa. tú pensabas que un juego iba a ir en orden. No, eso no, <laughs> no es a estoy diciendo. Él dijo. Eso no es lo que estoy diciendo. Señala Anita. Este. Y tú pensabas que de verdad Osuna iba a ir después porque está no, al lado. No, que me acabo de dar cuenta que los nombres que están saliendo aquí en el juego son los que están en la foto. <laughs> Y entonces dije, ok, pues déjame buscar los nombres de cada uno para tenerlos fresco en mi mente. Yo no puedo creer que te acabas de confundir Osuna con Carol. Qué desgracia. <laughs> dije Osuna, cabrón. ¿Sabes quién es? Sí, Osuna. Era Carol G. No toda la historia, bebé, que fue. Manuel. Manuel. Pero si tú quieres sigo haciendo el nene, Claro que sí. ¡Era Anuel. Mira. Aquí tengo tu contacto, pero si tú quieres, Lo hiciste otra vez, deja de estar hablando. Yo no puedo es ni es escuchar que no cuando tú estás hablando. Es que no le estás dando pausa y todavía estoy aquí leyendo y tú lo haces a propósito, entonces no le das pausa y no me dejas leer y estar allá a la misma vez. ¿Really? ¿Qué tramposería la tuya? Tramposería, estás ganando como 10 a 1, ¿Qué mano. No importa. Aquí hay que ganar con seguridad. ¿Qué es eso? Ya, terminaste de llorar. Ok, so Anuel va para Alexander, aunque yo sé que yo la dije primero. Ya te la puse. Y Arcángel... Cabrones, como ustedes siguen... Yo sé que Arcángel la dije yo primero. ¿Cómo ustedes se atreven Really? ¿Qué puso Alejandro aquí? Leandro milésima septingentésima décima dice sigan así bíceps flexionado dándole a fula al canal bíceps bíceps, <laughs> <refre> bíceps. <risa> bíceps. <risa> <risa> espérate, espérate, espérate que la estoy tapando bíceps ahí Leandro 1710 ah, de dónde nos estás viendo Leandro ¿sabes qué? ¿quién tú Leandro crees? Leandro no fue que dijo que es de Venezuela, no, eso fue la, la otra ¿verdad? no eh, espérate Ok, es verdad. Ok. Las de Alex deberían de contar por lo porque me gustó. Ok. So, yo dije Arcángel primero. O no sí, quieres sí, dale, contar dale. ese por yo hacerte así. No, no, sí, me lo remates ahí, pero. Está bien, lo dejamos en las ñapas, por si acaso. De dale. Georgia, Savannah. Uh, dos horitas, dos horitas de aquí, estamos en Jacksonville. Ah, papi, que... pero cuando ah. tiremos el party de los 100.000, en, pues encima tienes que bajar para acá. Esto está ahí al lado. Vamos a tirar un Estamos parecido. planeando un party aquí en Jacksonville de cuando, cuando lleguemos a los 100. Eso es mm. ya mismo, eso es en dos o tres semanas. Si estamos a 50 todavía, cabrón. ¿Estás ready? Los dos eran de Esta vez ¿Era Arcángel? Camila Cabello. La pusieron la ahí pusieron. Ahí, 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 no ahí tienen a Camila, a Raúl, a Rosalía, no sé. La que cantaba Conmigo mismo con y la lentitud Camila que el cabello. <laughs> <me está> <laughs> es Ozuna. Era ¿Alguien va a comer Ozuna? pizza de C. ¿Qué tal? Es? Suscríbete al canal y no te pierdas ninguno de nuestros retos musicales. Rosalia. No, es el colmo, porque pista. es el único que no le queda una X. Que yo pierda este también estaría cabrón. Hay ahí cabrón. Rosalía en el último ay cabrón todos todo se eliminaron ya queda uno y que yo no hackee el sistema y lo diga antes de que empiece a cantar cabrón lo hiciste genial no claro vamos a la segunda ronda cabrón como yo no gané My Tower en este puñeta cabrón Ok, está Mike Tower, espérate, déjame refrescar los nombres, Mike Tower, Peso Pluma, Raúl, Bad Bunny, Qué tramposo. Um, este Mal, Maluma, Jesus. Balvin, es Maluma, chistes. Oh. J Balvin, J Balvin, Arcángel, Yandel, Ozuna, Sech, Shakira, Maluma, ¿quién es esta? La Baby, sorry, no te puedo decir. Quevedo, Carol G. Es ¿Qué atrevido, no sabe quién es esa, pero dale. ¿Quién es esta? A veces erra, a veces <laughs> un microfonazo en la frente esa para que siga jodiendo. Mira, si ustedes supieran, Alex tomate un Red Bull, mijo, full. So, en nuestra vida regular, Alexander no es así aquí nada más. Nosotros en la familia tenemos un chiste porque Alexander camina con una pasta. O sea, nosotros podemos estar tarde para montarnos en un avión, para ir a cualquier lado del mundo y Alexander no corre. Qué Alexander gola. camina, oh, no. Hay quien la ve después diciendo, Diablo, tú caminas rápido con cojones, ¿Puedes caminar más lento? Caminando, porque, Alexander, tú eres alto con cojones, dos pasos míos son uno tuyo. Por tal razón, yo no tengo que correr. <laughs> Point main, continuamos. Y me ven en el carro tocando la bocina, ¡corre! Y lo que hace, mueve los brazos para hacer pensar que está caminando más <laughs> rápido. Y yo, ¿qué le hace? A cabrona. Anyway, dale. Miraste, pero se fue el barco Era la popular Carol G Ay, oh, qué canción es esa No me la sé la... Miraste pero se fue el barco Y Yo sé todo lo que fue Con el Tú y yo Viste, atrás para adelante Por eso es que yo les digo Que no les puedo dar No le puedo dar Ni un ¿Esto segundo Eso es lo que yo Caliento Tú me entiendes Era Yandel Yo sé todo lo que fue Con Tú y yo Vamos a Me perdí en te María Becerra, María Becerra. ¡Uy! let's go. Ay, go se no. De ahí me paro y me voy para el carajo. ¿eh? Porque es... ustedes ven cómo él es. Él empieza a ganar y Era María Becerra. No, digas. Mira. mira. lo que pasa es. Lo que pasa es que en el otro video también fue así, mano. Hubo un punto que tú estabas como... como 14 a 30 y pico. Gracias. Como 14 a 30 y pico, una, una ridiculez así, pero era hasta 100. Y te lo saqué del buche bien, cabrón. Anyway, dale, uh -huh. seguimos. ¡Rau! ¡Correcto! Era Rau Alejandro. She let us down Sorry, Shakira baby Miel. hace rato que yo te di una baa rica México Shakira Alegría carena! Sorry baby hace rato Que veo, veo. los comentarios desde ahora, mira, ya empezaron a salir, dale claro, por porque es que tú los amenazas <laughs> simpática era que pedo, vale, vale, vale. Mike Tower. puta cabrón, curiosa, a la otra ya la tiene let's go, mano cabrón, yo te lo dije, si yo fallaba en Mike Tower, puñeta, tú tenías como que algo que demostrarle de momento, no, era Mike, Mike. Taworth ella pluma. sabe que está buena. Que todos andan verás. Mira, peso pluma. Yes sir. Ella sabe que está buena. mira te habrán dicho de mí que Osuna. Mira, te habrán de mí que yo soy un medio malo. Baby busca tu paraguas. ¡J Balvin! ¡Puta como madre! Pues, ¿cómo la tomó la tanto la tiempo sacar esto. Yo pues. metí el tie. Me <laughs> parece que le estaba dando un blow ahí al, al micrófono. El <laughs> que cantaba era J Balvin. <laughs> Baby busca tu paraguas. Estamos bailando como pues. Como hacerte entender que, que conmigo tú te ves mejor, que a mí este juego me queda cabrón. <laughs> Era Carol, cabrón. Este <laughs> <laughs> mal carajo Era Maluma. Como hacerte entender que conmigo. <laughs> que sigas conmigo. ¡Ay, Si vos la comenzaste a hacerlo. Esta vez era Arcángel. Que sigas con ah. sí, Pero si Ven, ven que quisiste hackear el, el sistema. <laughs> ok, este no el, va el a Pero eso no es, Pero si no es, me llamas. No es me eso llego trampa volando. no lo vamos a Qué cojones. Ella no empate, pero es daño. que es el, el empate, el empate. Ah, lo vas a contar porque estamos en ¿Pero empate. Pero qué pantalones. En el último, tú sabías, tú te habías dado cuenta que no. Quedaban pero, tú ninguno? no exacto, pero tú no. Exacto. Exacto. Pero y cómo ese justo. ¿No? Dale, dale. Está bien con no. el punto. No. <risa> <risa> qué cojones. Lograste reconocer al último cantante. estúpido. No, ¿No hubieran dado esa mierda así. Eso. Era eh, Bad Bunny. Felicidades a todos los suscriptores destacados el día de hoy. Ya, si quieres no, seguir haciendo sabes. más retos musicales. ¿Cómo ganaste tú? No entiendo. Porque ese último no se contaba. Pero, ¿y cómo contó para ti y para mí no? ¿Cómo? Dime, yo Cuento siempre... o no cuenta, no, no, que siempre... diga la gente aquí. No, que es diga que tú la siempre gente. Siempre hace eso. Que diga la gente. Cuento Pero o no es cuenta. que ¿cómo es... contó para ti y para mí no? Ok, no, mi opinión no cuenta. No no, yo, no no, no me, no, no. No me ¿Por pelees qué tú a mí. ¿Estás tan seguro que tú ganaste? No me, listen. No me listen, quieres contar del linda. principio porque dijiste que estoy haciendo trampa, entonces no quieres contar el último porque tú sabías que era el único que sabía y si yo lo decía antes entonces yo yo like, qué es eso? Pues exacto, ¿cómo cómo es How un it, punto? Pero y cómo eso es justo? Listen, vamos a ir al jurado que tenemos 300 y pico de personas aquí metidos. vamos al jurado. ¿Cuenta o no cuenta? Ganó Ale, ganó Ale. No cuenta, no cuenta. Es de bono. No cuenta, ganó Ale. No te la dejes robar. Porque no contó. Hagan otra. Pero cuenta, estamos en empate. Los dos tenemos dos y 12. O sea, si sí, ese permiso. Si esa no contaba, eran yo 11 y el 12. Pero como él dice que era el, único, el último que quedaba, pues no lo quiere contar. Pero entonces el rabo anterior, era el último que quedaba y él lo, Ah, como no lo voy a adivinar, ser si el último. Pero really. Está bien, pero ese es el detalle. Tú no sabías eso. Yo sí. Mi, mi nivel de, de inteligencia, mi IQ, me dijo: espérate, ya están todos sí. escogidos, queda uno solamente. O so, tu nivel de tener ojos, es lo que tú estás queriendo decir. Tú no lo sabías porque yo estaba leyendo Los comentarios Porque yo puedo hacer Dos cosas a la vez Tú no lo sabías No, no, cuenta Ponte otra cosa, dale Anyway Dale, ponte otra cosa Pero Para bebé, hacer un tiebreaker Y yo ya Yo estoy hasta fuera del, 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 del shot aquí Yo no sé ni qué Yo hago tan lejos de ti Yo creo que es por miedo A que tú me pegues Dale, hacemos una cosa ya ¿Una, una qué? Una cosa más y ya Dale, una pregunta Una pregunta al garete, dale O una pregunta de otro Whatever ya estoy hasta sudando. Tienen... Hoy tendrás que ser muy rápido para adivinar a cada músico o grupo solo por su foto. Play quiz. ¿Reconoces a Brau. este cantante? Es Raúl Alejandro. Espérate, no te ready. What the fuck? Eso fue una de práctica, mojón, y tú lo sabes. Dale, Play. Wow. Ella ni empezó el quiz. Miley Cyrus. Que no empezó el quiz. ¿Cómo que no empezó el quiz ya llevado? puñeta oh no sabía no sabía pensé que era como con warm up o some shit like that ¿no? hoy tendrás que ser yo te voy a meter con el cabrón el micrófono <laughs> te lo digo es la peor perdedora Uy, rápido, del mundo ¿conoces madre? a este cantante? Raúl Alejandro dilo dale ya la dije Miley Cyrus Manuel. Manuel. El, el bicho, no lo dije yo Peso, peso pluma. pluma. Lo También hizo, lo sí. dije yo. Peso Caleta pluma. No importa nada. Espérate, no íbamos a hacer un tiebreaker. Ya calenté. El próximo que salga. ¿Qué? la <laughs> ya, ya Yo hice uno, Tú hiciste uno. Dale. Adiós. Adel. Eso no Adel. cuenta. Ahora no hacemos otro porque no cuenta. Porque es que no, 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 está bien. Dale, tú ganaste. Vamos a, no voy a seguir toda la noche con este cabrón huevo. Dale. Dale. Sebastián Yatra. Ok. Ya estamos uno y uno. Uno y uno de. Dale, uno Dios y Señal. Sebastián Yatra. Yo ya no lo sabía. Camilo. <risa> Camilo. <risa> no me sabía. Chris Brown. Chris Brown. Ya, yo perdí, dale. Be happy. Coño, si me van a hacer cantar. Mejor comete la puta pizza. No, ya, que... yo me como la pizza. Feliz y contento. Mis mi 300 este, videntes aquí saben que yo gane En el corazón ustedes saben que yo gane Pero para que esto termine de buena forma y Verónica duerma en su cama hoy, este, ella ganó. Yo siento que cada vez que nosotros tenemos algo así que hacemos, tú nunca te vas felizmente. Porque pero, es que, como tú me hiciste a mí no tener la razón en este, pero tú sí la tenías cuando eran... eran pero tú te das cuenta, 20. tú te das cuenta que tu opinión no es popular. Yo siempre te lo digo, tú 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 defiendes tu punto hasta lo último, pero tu opinión no es popular, hay 300 personas pero diciendo ganó Alex. ¿Quién dice? ¿Qué me importa, mí a un cabrón po? A ah, un Ok, polo. espérate, espérate. Hace el poli. Espérate, si, hace, si hacemos el poli y, y deciden quién ganó, se acabó. Claro, okay. pero primero vamos a hacer la pregunta. ¿Qué, qué pregunta? Perfecto. Dale para atrás al video original y entonces hacemos la pregunta. Ah, hombre, nosotros, si con el poli como quiera no voy a ganar yo, pues no, está bien, yo perdí. ¿Qué es eso? Dale, yo perdí. ¿De qué tú bueno, hablas? Bueno, Corilla, ahí lo tienen. Yo ¿De qué tú hablas? No, don't cut me, off. no me cortes. ¿Qué estás te estoy diciendo? Hablando. Estoy hablando, no me corte No me alces no la voz, primero que Adelante. nada, porque le bajo el volumen aquí. ¿Qué tú acabas de decir que dijiste un disparate? No entendí. Si vamos a hacer un poll uh -huh. y, los, y los viewers aquí dicen Que yo gane Y aún así Para ti no cuenta Pues de qué puñeta estoy vale de, el poll no, me Estás gritando por nada Te estoy diciendo Déjame explicarle Ajá. Qué es lo que estoy tratando de decir Porque no vas a poner un poll Y simplemente Porque la gente Tú le caiga mejor O yo le caiga mejor Vayan a votar Like really Mi amor La mayoría de la gente Acá. aquí En este En estos 50 mil personas Que nos siguen Yo creo que 40 mil Están aquí por ti Así Pero que no es que no le caigan me mejor segundos para explicarle Y ya a lo que tú vas escribiendo el post y sabemos que eres lento como quieras. ¿Para explicar qué? Ya lo te voy a la estar tan perdida Sí, ya tú lo has explicado 20 veces desde que estás pues ahí ponlo, peleando. Pues ponlo, pues ponlo, ponlo, pon el post. Ponlo. Ya a nadie le importa. ¿Qué no le importa qué? Ponlo. Habían 10 en el round primero y 10 en el segundo round. En el primer round, Alexander se dio cuenta que en el número 9 solamente faltaba una carita para darle X. Él la adivinó porque él sabía cuál era la contestación y la contamos. En el segundo round, cuando ya veía que quedaban nueve, hizo lo mismo. Pero en vez de quedarse callado y ver quién, quién primero era el primero que decía Bad Bunny, se tiró, la, se tiró el, la trampa de la vida y dijo: No, ese no lo vamos a contar porque ya los dos sabemos que Bad Bunny es el último que queda. ¿Se hubiera quedado callado? Sí. Porque así era, se iba a lo, a lo, a lo justo. El primero que dijera va a poner y ustedes estaban escuchándonos. Pues dijeran, no, Alexander lo dijo primero, Verónica lo dijo primero. Te hubieras quedado callado, era el punto. Ay, Jesus. Pero lo tienes que joder todo. Ese era mi punto ya. Si tú ganaste, pues yo canto. A punto. Nada, si no, pues mira, haz la porquerita, comen una pizza y ya. Súper fácil. Ya lo pusiste. Wow, en Twitch claro. nada más, hay personas viéndonos en YouTube. Ok, pues vamos a ponerlo en YouTube también para que tú estés feliz y contenta, ¿verdad? Claro. No, para YouTube. En poll. Abrimos un poll nuevo. Dale, pelea. Que la opinión sea popular no significa tener razón. Gracias, Lino. Gracias, Lino. Él piensa que porque 10 personas, 9 de 10 personas, digan que algo que... O sea, que, que que estén de acuerdo en algo, esa, una persona no está de acuerdo. Me Simplemente Alex, significa que hay nueve idiotas en, en, un, en, un, en un salón. Es mejor darlas por perdidas. Las mujeres siempre ganan. Brother, yo estaba tratando de decirle eso, lo que que tampoco me quieren escuchar. Ok. Si, si la opinión. No, no estamos hablando de opinión popular o no. Yo entiendo ese punto. Fine, cool, chévere. Pero estamos hablando de que las personas, las 300 y pico de personas que están viendo lo mismo que tú y yo estamos haciendo. Y ellos dicen que ganaron, no, no. que ganó una persona, pues ganó esa persona y ya. Pero cool. es que siempre hacemos un poll, porque estás peleando? Pues mira, para que, para que veas el poll. El poll dice que 66% de las personas dicen que ganó este servidor oh. en Twitch okay. y en YouTube un 65% dicen que gané yo. Ya me callo. Nada más con el testigo. Claro. Se acabó el poll. Para mí siguen estando mal, pero pues ganó. En papel ganó. ¿Sabes cuánto? Cada cuatro años votan por diferentes presidentes. No significa que el que, el, que, el que se supone que está ahí, está ahí. Pues, pero pues. sí significa que ganó el que ganó, ¿no? Claro, pero no significa que es la mejor persona para que esté ahí. Es por el popularismo. ¿Qué te pasa? Tú, tú, tú sí entiendes que esto no se trata de la mejor persona. Se trata de un juego pendejísimo que acabamos de hacer. Claro. Y hubo un ganador y un perdedor. Claro, claro. Y en este caso, de casualidad. Que hay personas que no tienen sentido común, que hiciste trampa, es todo. Yo me voy a ir, yo me voy a dormir hoy sabiendo que tú lo que hiciste fue trampa. O sea, ¿cómo se le ocurre a ustedes decir que eso no contaba? Se hubieran quedado callados y el primero que dijera Bad Bunny era el que ganaba. Es que no, no me cabe en la cabeza Tú, yo estoy segura que tú vas a acabar este live y tú vas a decir, ya lo la me hubiera quedado callado. Porque es que te conozco. Te callado. vas a meter la lengua entre el culo. ¿Callado en qué? ¿En que lo dije la primera vez? Claro, la, 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 en el segundo round. Ok. So, if I pointed out en el primer round uh -huh. y tú no te habías dado cuenta y yo, y yo encontré el, 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 el acertijo y lo hackeé, ese punto cuenta porque es mío. Tú no te habías dado cuenta. Regardless okay. de que. Tú y yo lo dijimos cuando uh -huh. salió la, la canción, uh -huh. mi reacción fue primero que la tuya. Okay. Porque yo de antemano me di cuenta de eso. Okay. So ya cuando se, 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 se resuelve ese acertijo uh -huh. para el próximo round, uh -huh. antes de que salga la canción, uh -huh. los dos sabemos que es Bad Bunny. Okay. So este so point... ¿De qué vale correr a, a, a contestar algo uh -huh. que ya los dos sabemos que es Bad Bunny? Exacto, pues este, a este punto se trata de quién es más rápido. You see what I mean? <laughs> Está bien, me hago. A este punto es quién es más rápido, quién lo dice más rápido. Los dos sabemos quién es el último. Pues vamos a ver con quién es el. el que salga por la boca va a poner. Que lo más seguro hubiera sido tú, pero no hubieras tenido esta pelea conmigo. Porque cada vez que decíamos Vamos, vamos algo, a hacer. Yo no he terminado de hablar, yo te escuché. Dale. Cuando los dos decíamos cosas a la vez, tú siempre lo decías antes que yo. Ok. Pero no había trampa. Ahora okay. yo pienso que fue rampa porque lo dijiste y fue como que pues ese punto no va para nadie porque para ahí se queda. Me causaste el juego. Okay, so ya puedo hablar. Sí. Ok. tú sabes las reglas de uno, ¿no? Cuando juegas uno y tiene la última carta. Yoslendi dice, oye ven acá que se ganaron por ganar el trivia. De hecho ya se me acabó el popcorn, voy por más. No, esto esto, sí. esto es como si hubiera que pagar la hipoteca mañana y, y la cuenta tuviéramos cuenta separada y el que perdiera tuviera que pagar la hipoteca, algo así. Pero no, en realidad no. Este. Espérate, te estaba diciendo. Ok, tú sabes las reglas de uno, ¿no? ¿Qué? De uno. Del juego de uno. Cuando claro, tienes la última carta en la mano. Claro, mi amor. ¿Qué tú tienes que hacer cuando tienes la última carta en la mano? Decir uno. ¿Cuándo? Cuando la pongas. Cuando tienes la última carta, ¿verdad claro. que sí? Todo el mundo sabe que Exacto. Que Cuando tú la pones cara. la segunda carta. Estás probando carta, mi punto. Estás probando eh, mi listen, punto. Listen, listen. Cuando tú pones la segunda carta y te queda una en la mano, Ajá. tú dices uno. Ajá. Si dices uno, antes de poner la segunda carta, ¿qué pasa? Tú coges dos. Exacto. Ajá. Perdiste, perdiste. Coges dos. No perdiste Exacto, eso o perdiste. Eso el hecho de que no, tú no dijiste. No perdiste, que... coges dos. Pues perdiste el punto La regla del juego Es decir uno Cuando te queda una carta Si lo haces antes de Pues perdiste ese Sí, 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 tu, sí, sí. Y coges dos cartas carta. So el hecho de que tú dijiste Bad Bunny Antes de que saliera la canción Perdiste Si nos vamos con la regla de uno Pero es que Los dos dijimos Bad Bunny No Tú dijiste Bad Bunny Antes de que saliera la canción Pues Ahora cambiaste la historia so, Ahora podemos Nada Vamos al, 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 al play Para que ya, mire. Jesus no Anyway, se acabó el, el, el acertijo. Tú ganaste, y así yo perdí. es como terminó Rau y Rosalía. <laughs> Nuestra vida, así ah, uno, piensan que esto es por este juego. Ah, nada. no, esto no es aquí nada más. Esto no. en todos los juegos que nosotros jugamos terminamos Todo. en un debate cabroncísimo mm. y hay que ganar. No es que yo te deje ganar o tú me dejaste ganar. No. Nosotros, si, vieron el, eso. si vieron el blog de quién, quién es mejor en esto, eso es una fucking... Eso es un fucking segmento que nosotros vamos a hacer de, de probarnos en cada cosa. Vamos, hicimos los go karts para ver quién era mejor guiando. Uh -huh. Obviamente gané yo. Eh, vamos a hacer después que la hacha, tirando la hacha, vamos a hacer este, disparando. Vamos a hacer. Este. Un montón. Vamos a hacer un montón. Que Alex se coma la pizza mientras Vero le canta. Me encanta, Ayude como tú resuelves los problemas. Ya. Me, me gusta esa idea, fíjate. No sé, me gusta. Lo voy a pensar. Mañana Verónica con Visa. <risa> <risa> me toca cantar, sea la madre. ¿Qué canción canto? Ahora ustedes tienen que decir qué canción canto. Qué mierda. Yo, oh, que conste que no va a cantar Verónica, va a cantar Francesca, cabrón. Escoge tu canción favorita y la canta. ¿Mi canción favorita? Yo no tengo... Yo no, al igual que no tengo un Mira, color favorito, no tengo ni canción favorita. Igual esto te puede hacer resultar ahí súper, el super... Super beneficioso para ti. Va hacemos una pista de fondo, te ponemos a cantarla, va uno de estos productores la coge, le mete un autotune cabrón, la hace un remix y te va super viral. No. Y sale ya de ahí este pero Francesca. Yoslendi dice les hace falta unos guantes de boxeo para que cuando haya duda para lo que sea el que aguante más gana y ya. Ah ¿Really? <laughs> ¿Really, <just let> me... <laughs> Eh ¿Tú estás ayudando o tratando de joderla? Sí, yo creo que sí. No, hecho no. Yo no aguanto un puño a Alexander, mira, no. No, eso ahí, ya, ya ahí se pierde el respeto. Ya ahí sí que no. Mira, este... nos, nosotros somos bien competitivos, pero, es siempre, pero literalmente no, no somos así. No, no eso nosotros vacilamos, se nos y en tres minutos. vacilamos y jodemos y gritamos y no gritamos y whatever, pero no, no nos faltamos el respeto ni física ni, ni verbalmente. ¿no? Mira, este. Uy. Robinson 03 03 Robinson 19 se acaba de suscribir. Let's go. Gracias por el patrocinio. Uh, esa nueva. Patrocinio. Este, auspiciador del canal Robinson. Mira, nos perdieron por aquí. José, José dice: Reacciones a Bizarras 23. La hicimos, caballete. La hicimos, pero pues. Eh. Eh, te dejo a Verónica que te explique. Nope. A Verónica se le olvidó darle el botón de, de grabar. Y entonces, cuando terminamos el Twitch, porque lo hicimos en vivo, eh, traté de bajarla rápido para. para pues de, del Twitch poder sacarla. Ya Twitch la había fucking quitado el audio. Porque obviamente. Está en mute? Nos pueden ver a nosotros así. Nos Pero. pasó lo mismo, hicimos la canción de Tiago. Uf, ¿cómo es que se llama? La que nos recomendaron un montón, ¿cuál era? La de Tiago, no, Dios mío, este... La no, es de Tiago. Trueno, de Trueno. Filmi. Hicimos Fiumi de Trueno. Igual, los primeros cuatro minutos full, todo bien. Hacho, en el minuto cinco Se, se puso... Se silenció. Y en verdad la podríamos hacer otra vez y fingir que la hicimos, pero es que no... No somos, no somos ese tipo de camal, eh, camal. Camal. Ese tipo de canal. No nos gusta fingir como que ya después que la escuchamos, como que pues... No, es, es, no nos gusta mentir a decir nunca la hemos escuchado. Nosotros pues las veces que hemos escuchado la canción lo decimos y las veces que no, pues lo decimos también porque no pretendemos vivir debajo de una piedra, al igual que en el momento que vayamos a hacer la de Raúl Alejandro con Miguel Bosé. Okay. Y si te pega. Esa ya yo la he perreado, bailado, he dormido con ella, me he bañado con ella, me la sé de memoria. So. Este, este, nos están pidiendo que hagamos la de <coughs> Fuck the Police. Esa, esa suena bien, fíjate, esa es de trueno. Fuck the police. The a mí no me gusta, memoria, gusta mucho, trueno me gusta mucho. Vamos a No creo que me deje. No vuelvas a decir eso. Por favor. Pues no, no, ¿para qué te pone? Laur, trueno solo por vos, por favor. Solo Dale por que vos. me quedan tres minutos en el, en el en el de esto, me quedan tres minutos. ¿Por qué? Porque se va a cerrar el, el streaming en tres minutos. Trueno solo por vos. Si te pega. Está. Mundo de piedra de Cancelbero. Eso un es un disco, ¿no? Hay un fantasma aquí. ¿Tuviste eso? ¿Qué carajo fue eso? Mundo de piedra es un disco de, de Cancelbero. Eso no es una canción, ¿verdad? ¿Qué carajo fue eso? Una canción. ¿O es una canción? Madre veces radios... La baby, me encanta. Y yo me quedo contigo desafiando el destino. destino. A ver, no, ¿no vino un... ¿Un qué? Lino Jesús. Sí, Babi, grabo con visa. Francesca será la próxima. Claro sí, que sí. Sí, Babi, grabo con visa. <laughs> no, mi nombre artístico es otro, ¿cuál era? Alguien me había puesto un nombre artístico aquí, ¿cómo es que era? ¿Cómo iba el nombre? Cachira, cachira, cachira. Mi nombre es porque ya me habían, ya hay había una puertorriqueña que ya se llama Chesca, que me encanta cómo canta y baila y todo. Entonces ya existe eh, Francesca, pues como que no muy largo, se Cachira. No sé dónde lo saqué. Yo creo que era Shakira, or some shit. No sé. Francesca con mezclado con Shakira. Con Shakira, Kachira. some shit like that. Sí, pero yo lo voy a comprar a. La... le estaba diciendo sandel. oh No les digo verdad. No. Sí, no. No, no. no se lo voy a decir, no se lo voy a decir. Mejor me graban un video y que lo cojan de sorpresa. Bueno, corrigo, ya escribí un cojón de canciones. Bob. Bob. Ya lo, ni los ensayos míos de la universidad eran tan largos. Un cabrón. Van a subir todo lo que reaccionen aquí por si me pierdo el que pedí por estar trabajando. Verlo allá en YouTube. Sí, lo vamos sí. a poner en... Siempre subimos todo. Este alguien puso ahorita la que es Whatever, whatever a lo vivo. Esa tú no la has subido. No la he visto para ¿Esa ponerla. Esa no la he subido. No. Pues la tengo ahí, no la he borrado todavía, la tengo ahí. La han pedido bastante. ¿Cómo es que se llama? Algo a lo Te extraño lo Es que eso significa te extraño en serio. El hacha lo vio, tengo un sueño cabrón. Yo no solté nada, yo. No. Bueno, Corillo, hasta aquí llegó esto. Mañana seguimos reaccionando y nos envolvimos. Se supone que reaccionáramos hoy, pero somos humanos, tenemos un sueño, cabrón. Ustedes son los fucking duros por estar aquí con nosotros. Tenemos que empezar reaccionando sin hablando mierda, porque es que ustedes. Nos, nos envolvemos. Nos volvemos entre nos una cosa y otra. No, pero otra. la pasamos cabrón. Hay, ah, que, hay que ser sí. honesto. La pasamos cabrón me hoy. Eh, me gustó el feel de hoy. Eh, la pasamos chévere, de verdad. Esto no, no, todos los días es de reacciones. Para, para nosotros hay que, hay que hay que decir las cosas como son. Hay que ser claro en esto. Para nosotros poder hacer esto, que nuestro gol es poder hacer esto full time. Y full time digo, like no tener que salir a trabajar fuera de la casa. O... A mí podemos hacer esto fuera de la casa también, pero me, me entiende como que poder hacer YouTube y nuestro income venir de YouTube. Mm. Para poder hacer esto full time como, como trabajo hay que hacer más contenido que solamente reacciones, porque las reacciones exacto. en realidad a nosotros no nos pagan para nada. Las reacciones por los copyrights, derechos del autor, del autor y todo eso, pues las cobra el eh, dueño de la canción. Exacto. Entonces nosotros le podemos añadir media hora de contenido a la canción y no la cobramos nosotros, la cobran ellos. So por eso los streaming, como esto de streaming, el apoyo de ustedes, la, las suscripciones de ustedes, nos ayudan un montón. So, a cierto punto, you know, en cierto punto este de este canal, pues a lo mejor con las suscripciones y entre los, los superchats y todas esas cosas, pues tú sabes, eso este, claro. una cosa este, compensa con la otra, ¿me entiendes? Vero uh -huh. <coughs> canta flow violento de arcángel, saber full. Este. Ando. Gautona, la tuya era Flor de viento. Rap, ¿verdad que sí? Pícate, cabrón. Veamos una película todos juntos. Uf, ¿cuál? Mm -hmm. Estaría cabrón. Sí, la de Flor de Trap. Dale. Sí, Esa es. Uh, salió Gardens of the Galaxy en Disney Plus. Ya. Yeah. Es verdad. No, no, no de no miedo. Flor de Trap. Déjame ver, sí, porque Florida Rap, Goto no me la iba pidiendo hace como fucking cuatro días, Dios mío. Esta es la primera que vamos a hacer. Sigo diciendo primera, primera, pero folder Rap debe la primera. Después viene la de Tiny Rau, después Diamante Bruto, Diamante de Bruto, Se Eslamó de Cancelbero, Jagger de Emilia, Reman. Estas son las que han eh, pedido por los superchats. So, esa esta y la de dónde estás de qué también la puse. La de casa me varias becerra Todo esto, todo esto está, todo esto está corillo. Estoy al día. solo mañana nos vamos. Mañana es a como a las nueve. Porque pues yo me tengo que ir a atender estas uñas. Y pues, como dijo Alexander, hasta que el momento que yo deje de trabajar completo, <laughs> tengo que seguir trabajando. Y entonces hago todas mis cosas personales después de las seis así que como son las nueve estamos por aquí así que nuevamente corillo gracias de verdad son los duros este nos vemos mañana y mañana les prometo hacer una de Saramay. que tengo gente en con nosotros que dijimos prometimos y hacer Saramay el lunes y no hicimos nada de Saramay el lunes. Porque es que hicimos el Po. Hicimos un Po. Y los, los, los apoyadores de. Los fans de Saramay no estaban aquí, eso el Po perdió. Pero, regardless, tenemos que. Aunque no sea el, el stream completo de Saramay, tenemos que hacerlo una mañana. O sea, apúntale ahí. Saramay y Nanana na, na, Remix, que lo vi por ahí. Y las na, sesiones. Na, 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 ¿Ustedes que ustedes ven esto? Está cabrón. Entonces, no, yo tengo aquí. 50 canciones. Y de 50 canciones no cobramos ni una. Existe, espérate, so, es bien difícil pues tener un contenido. Por eso pues que somos tan agradecidos con las suscripciones y con los superchats y todo eso porque eso nos ayuda un poquito. O sea, nos ayuda un montón. Um, so, seguimos poco a poco. Obviamente, disputamos cada... ¿Disputamos? Yo lo digo bien. Disputamos. Ya, no te que... I mean, en in inglés disputes. ¿Cómo se oh, dice Sí, dispute? sí, disputamos. Ya, yeah. yo pienso que All sí. Right, así right. se dice. Disputamos. I guess. Este... Para ver si nos dejan, tú sabes, si el, el, los derechos del autor los lo sueltan. Creo que hicieron una, nos, hicieron, nos soltaron una de Duki. Eso fue como que ¡Woo! Y Cancelbero pensé que lo iban a soltar, pero no. Pero no somos, pues, no, no nos dolimos por eso. Es como que, pues, igual la pasamos bien aquí, so whatever. ¿Y es que tú dices que le quiten el monetization o que la desbloqueen? Sí. Esto no es la monetización. Oh. No, a I mí mean, como quiera la hacemos por... A I mí mean, nos ayuda un montón como quiera en... en... En ¿Cómo se llama? En crecer en el canal y eso, como uh -huh. quiera. sale Llegamos a mucha más gente. Um, aunque no la cobramos, o eso nos ayuda como quiera. Exacto. Pero tú sabes, gracias a eso estamos aquí como quiera. Vamos, guacho. Pero it. nada, Corillo. Eh, hasta aquí llegamos por hoy. Gracias por janguear con nosotros. Son los duros, de verdad. Este nada, mañana estamos por ahí como eso de las 8 y media nueve, ¿verdad que sí? Uh -huh. Chequeamos, Corillo, que tengan buenas noches, buenas noches. y descansen. Noche.